gracias. Buenas noches, León, Guanajuato, ¿cómo están? Oye, tío, creo que necesitamos hacernos tantito para allá, ¿qué te parece? No sé si le damos en la madre al cuadro, ¿sí? ¡Échale! Sí, tantito para adelante, ¿no? Estamos muy lejos del público. Todo para enseñarles el culo. Ahí, ahí. Ah, también se podía desde atrás, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Sí. Sin necesidad, está ofreciendo el culo. Hola, pues qué gusto estar aquí en el área de hematología, ¿es aquí? Ah, yo pensé que ibas a decir, el área en donde todavía puedes estar sin peligro de muerte en Guanajuato. El León todavía está tranquila la cosa, ¿no? Más o menos, más o menos. Sí, sí. Está delicado. Hemos querido ir a Celaya, pero... Sí. La seguridad no se la hallan. No se la hallan. No se la hallan, ¿no? No se la hallan. Sí, entonces pues dijimos, no, pues León. ¿No? ¿León? León. Tierra de héroes como Juan José Origel. O sea... ¿Polo Polo es leonés? ¿Chabelo era de aquí? ¿Teo González es leonés? ¿Quién? ¿Las perdidas son de aquí? ¿Las perdidas son de aquí, de León? No, yo también me perdería, o sea... ¿Quién? ¿El medio metro es de aquí? Ah, no, pues, pues sí. Sí. Porque sí, el sonido pirata es de aquí, de Guanajuato, ¿verdad? Sí. Pero no es de León. Sí. ¿De León es el sonido pirata? Sí. No, mamar. No, ya son primer mundo ustedes. Ya, sonido pirata, enanos famosos, ya eso es lo que marca una ciudad de primer mundo. O sea, Monterrey y Guadalajara se ponen a la verga, ¿eh? Ciudad de México de León. Donde puedas comprar un monedero en 30 varos de piel, ahí. Unas pinches botas de vaca, pero con pelo. Ay, papito santo, qué cosa. Oigan, siempre pregunto porque siempre, levante la mano, ¿quién es zapatero? ¿Zapatero? Una zapatera, a zapateros, sus zapatos, zapatero, sus zapatos, ustedes. Zapateros. ¿Pero ustedes también? Órale, los de hasta adelante, no, es que se venden bien aquí los zapatos. Los de hasta atrás hay que trabajar. ¿Son pobres? Los pobres son los zapateros. Pues están más adelante que tú, carnal. No sé si... Oye, Cojito es mi... ¿Imaginación? Imaginación, no hay un pinche... Una pinche ratota ahí gigante. ¿Ya viste, güey, eso? A chingas, sí, es cierto. A ver, ven, güey, ¿qué pedo contigo? Ven. Ven, sí, sí. ¡Ay, dice yo! Vete a la verga, güey. No, güey. El otro que parece ratota. ¿Qué vergas es eso, güey? Pásense el micro para este compadre, por favor. No, un aplauso mamá. Para esta persona. Buenas noches. Por favor, en medio. Sí, ¿eres niño o niña? Niño. Eso, chinga. Ah, eres perrito. Sí, desde cachorro. Ah, desde cachorro, dice. ¿Te identificas como perro? Sí. No, soy... entonces te vamos a decir perro, pues si tú así lo quieres. Soy furro. Soy furro. ¿Por qué viene? Che, ratota. ¿Por qué viniste así, güey? Porque, pues, me gusta mamar y... ¡Ah! ¡Ah! ¿Para eso son las orejas? Así... Para mejor agarre. Ah, entonces vienes de becerro. No, es que tengo un TikTok ahí que se hizo medio famoso aquí en León, 900,000 vistas son ya famoso. Y... ¿Alguien conoce a este cabrón? Ahí está, güey. Que te des a la verga, dice. Ande vivir abajo de una piedra. Oye, a ver. Denle la oportunidad, güey. No, a ver. Hasta que las luces, ¿qué? A ver, espérense. Ni siquiera sabemos... ¿Por qué? O sea, subiste un video de perrito y dijiste, puta madre, güey. No.
Velo los videos de perritos, sí, ya se los ve mucha gente, güey. Michelle Viet subió un video así de perrito y luego ya cambió su carrera. No, a mí me gusta de humanito. De humanito, ah, ¿cómo es de humanito? Pues depende, si eres godín, como de archivito al precipicio y así vas. Archivito al precipicio. ¿Archivito? Ya ves cómo trae sus chistecitos. Ah, sí. Soy estandopero aquí en León. ¿Eres estandopero aquí en León? ¿Y no te invitaron al Pur de Patos? No, sí estuvieron mami y mami ahí de que suban al aguafiestas y todo, pero con ni uno de los dos vio las historias, ahí estaban las menciones. Yo dije, bien. ¿Así te llamas el aguafiestas? Sí. O sea, te llamas el aguafiestas y vienes a un show de comedia disfrazado de perrito, güey. Ah, sí. ¿No tienes papás o cómo? No. Me divorcié de ellos. Eso. ¿Cuántos años tienes? 34. Vete a la verga, güey. ¿34 años y así vistiéndote de ridículo? No mames, pico. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Un pinche panza de la selección mexicana rojo? O sea, le pregunto. Ah. Mira, viniendo de un pinche güey de 33 que se viste como Chabelo, pero bueno. ¿Chabelo es de aquí, sí o no? ¡Sí! A huevo. Era. 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 Sí, bueno. A ver, ¿cómo dices que? Aguafiestas. Aguafiestas. Nada. ¿Y tienes algún apellido? Aguafiestas, sí. ¿Aguafiestas, Aguafiestas? No, Fiestas no, es el apellido, Agua es el nombre. Soy Jonathan Aguafiestas. Ah, ya ves, Aguafiestas es el apellido, güey. Sí. Renuncié al apellido de mis padres. Qué chido. No, pues sí, me imagino el orgullo que han de tener de verte aquí. Ya me adoptaron. De 34 años. Oye, ¿y este lo mandaste pedir? La verdad es que está bonito, güey. En Amazon, según era para talla adulto. Ah, pero hasta tus patitas las traes. Sí, todo, la colita también, agárrale aquí. Ah, sí, trae colita, cojo, mira. A ver, arrastra tu silla hacia allá. No, pero como el cojo, güey. ¿Cómo le haces, cojo? Tú, perra. Así enseñando la colita. Ay, así me vi yo de... ¿Perra? De perrito. De perra. Órale, Aguafiestas. Pues no, güey, la verdad es que nunca tuvimos noticia de ti, no nos enteramos. No, ya me di cuenta, pues. Y sí tenemos otros invitados. ¿Tienes más como de la pulga, no? Así no, de mucha lucha. Es que... ¡La pulga dice que...! Liverpulga es aquí, sí. Oye, ¿y no nos vas a guardar resentimiento por no haberte invitado? Ah, no. ¿Nos vas a decir, ay, me invitaron para burlarse de mí? No, pues yo vine... ¿Te conviertas en el Joker de León, un pedo así? No, no, para nada, al contrario. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Nosotros hacemos open mics en un bar del centro. Ya, y vende zapatos, ¿no? También ya. No, güey. No. Algún tiempo. Si no, está hasta su madre este pico, cojo. Sí, güey. Y yo, mientras... ¿Tú crees que aquí en León, Guanajuato, pueden hacer con cualquier piel productos? O sea, por ejemplo, hacer unas carteras de prepucio, ¿no crees que se podrían juntar así unos... Que se junten unos 10 prepucios, güey, así en el día? Con unos monederitos y estuvo bebé y unas carteras y fue ya de adulto. Dice con piel de bebé. Pues, a ver. Con la del babo. Con la del babo, sí, dice. Funda de machete, güey, con la del babo. Dice, bolsa para balones de básquet, así. Chaleco de cuero para el tío. Bufanda para el tío Robert. Ay, bueno. ¿Y tú qué, perrito? Pues nada, aquí nomás. A ver, cuéntate un chiste, haz algo gracioso. A ver, haz de cuenta que, ¿qué hubieras hecho de rutina si te hubiéramos dado chance? No. Si me un hubiera... Un minuto rápido. Un minuto de rutina, rápido. ¡No, cuéntame un minuto! Venga, un aplauso para... A ver, va, aceptamos el reto. Ve, fíjate, güey, no te voy a dar un minuto, te voy a dar dos, güey. Para ver si te vimos haber invitado a ti o a los cuatro que van a salir hoy. ¿Va? Respétenlo, apóyenlo, cámara, corre tu tiempo. 5, 4, 3, 2, Jonathan Aguafiestas, vestido de perrito. ¡Venga, un aplauso! Gracias. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Aguafiestas, soy de aquí de León, Guanajuato.
Si no me conocen, neta, yo sí pensaba que vivían debajo de una piedra, porque para mí, aquí en León de Guanajuato, solo hay un catálogo del Jafra y todos nos lo pasamos y de ahí pedimos todos. Todos hemos trabajado en un call center, o conocemos a alguien que trabajó en un call center, o nos hemos cogido a la prima de alguien, ¿no? Sin querer. Pero a mí me gusta mucho ser de León, pues, ¿no? No digan Leondres, porque eso suena muy naco, o sea... Ya de por sí es naco decirle nombre de ciudad extranjera a las ciudades de aquí como Leondres, ir a Pittsburgh, Salamanchester, que ya tiene nombre de ciudad extranjera, Salamanca, pero aquí le dicen Salamanchester, ¿no? Todavía aquí en León vamos una milla más allá y tenemos colonias como San Juan Boston, como Beverly Hills, la 10 de Miami y las Hollywood. Ahí graban todas las escenas de acción, ya ves que se descarrilan los pinches camiones, a la verga se van todos. Pero a mí me gusta ser de León, digo, somos los únicos que sí nos vimos bien hambreados y dijimos, me quedo con hambre pura madre, le meto pinche duro a un bolillo y lo vendo a 35 varos, ¿cómo chingados que no, cabrón? Pero se me va el pedo, estaba cogiendo con unas primas, digo, no, eran primas entre ellas, no primas mías. Yo soy panista aquí, bendito sea Dios. Les tenía que mencionar que vienen al panismo puro y duro, aquí donde el mismo Papa Benedicto XVI dio misa y años después Alexis de Anda vino a hacer stand-up sobre el aborto. ¡A huevo! Todavía vamos más allá y tenemos un cine porno que ya no es cine porno, ahora es guardería. Bueno, no sé, ¿verdad? Es panismo a final de cuentas. Pero si les tengo que decir algo, a mí no me gustan tanto los chilangos, ¿verdad? No sé si hay aquí algún chilango... Exacto. Huevos todos. Es que yo digo que tengo una teoría, pues, que los chilangos son como las cucarachas, ¿verdad? Están en todos lados. ¡Tiempo! Ya. Sí, no, pues, ya ábrete la... Todavía quedan como 5 minutos de esa rutina, pues, pero... Y la perra seguía y seguía. Y la perra seguía y seguía. Esa ya la dejo para Netflix, ¿no? Bueno, ya después, mira, la historia dirá si tuvimos o no razón en invitar a los otros cuatro a ti. Digo, tampoco dejaste la vara así, Alicia. Es pinche. O sea, los chistes locales pues, sí les dieron risa a ellos. Era la intención. Pues era la intención, ¿verdad? Sí. Solo que este programa pues lo ven como 300 mil personas. Ya. Y la mayoría no son de León, pero pues mira, ya. Ya veremos. La mayoría no son de León. La mayoría no son como... de León. Bueno, es que es okay. La joya. ¿Entendí uno? La joya. La joya, Beverly Hills, San Juan Bosco. Que es San Juan Bosco. Les vamos a decir porque tenemos un cariño especial a León y siempre vemos muy seguido a León y estoy seguro que ustedes lo saben. Sus loquitos traen vestuario. El público más ridículo que vamos a encontrar en todo México. Un aplauso, por favor. Gracias, para... poquito. A la orden. Gracias, gracias. Su madre, perro. A mí no me dio la patita, güey. No, a mí me besó mi mano, güey. Ah, no, pues con razón. Es que hay niveles. Es que yo huelo perra. Yo sí, es que huele sabroso más bien. A lo mejor me lamió. Te lamió, te probó, güey. Huele sabroso. No, déjame decirles, cojito, ¿por qué León se le tiene un cariño especial? ¿Por o sea, qué? A todas las ciudades, pero a León, porque, cierto o no, cojito, mucha gente la sabe, cuando hacíamos nuestros primeros programas, los primeros tres, que pensamos que no escuchaba a nadie, había unos güeyes que decían, ¿cómo no los estamos escuchando de León? ¿Alguno de ellos es usted? No mames, ¿son ustedes? ¡Ay, a huevo! ¡Demuéstralo! Era, yo soy el flaco, era el cholo, era el buba, era el Pablo y era el piojo. Y no, ustedes son tres sí. Que nosotros fallecieron, qué verga. No, ¿fueron un viaje expresa a Celaya y chico a su madre? Parece que te está diciendo el documental de quienes murieron en la colonia, ¿no? Así de que... El no, cholo. Sí. A los perritos piojo. Que mataron, güey, así de. No, a los perritos que ya dormimos, mira. El cholo. El piojo. El firulais. El agua. El aguafiestas. El aguafiestas. Duérmalo.
¿Neta son ustedes? Los hacemos pasar, les queremos. Qué chido, muchísimas gracias. Pues no sé, si quieres. A ver, pasen. Los que nos escuchaban. Ahorita vamos a ver si es cierto, culeros. Si está cagado que si ustedes sean de los primeros que nos escuchaban en La Hora Feliz, ahora estén aquí en Pur de Patos. A ver. A ver, cuéntanos. ¿Cómo? ¿Con qué huevos dices que eras de los primeros? Porque de hecho, yo vi el programa cuando Franco Escamilla en la mesa reñoña prácticamente te obligó para que hicieras el programa de. Luego te obliga a muchas cosas, ¿no, Cojito? ¿Qué te pareció? A ver, no me obligó. Estar dormido no es obligar. Yo ni siquiera me acuerdo. En una mesa de reñona le dijo, ¿tienes que sacar un programa? Les dijo a todos. Oye, préstale el micrófono a tu amigo, güey. Yo se lo pongo. Les dijo a todos. Les dijo, me acuerdo que en la mesa de reñona, porque todavía estaba Tavo Morales, estaba también la gorda esta Gaby Llanas, estaba. Pues sí, estaban todos. Poncho. Ah, sí, Poncho. Brian. También. Ya, tío. Tavo. Paco Maya. Paquito Maya. Oye, ¿dónde vas? No, que tengas para adelante, que se hagan tantito para adelante, porque si no, no salen a cuadro. Ahí está, ahí, perfecto. Ahí. Bueno, y entonces, ¿tú te acuerdas cómo eran los primeros episodios de La Hora Feliz? Turbios, feos, o sea, se escuchaba mal el sonido. Aceptaban llamadas, por eso les empezamos a llamar a ustedes para hacer ameno. Ah, sí, aceptábamos llamadas. Poníamos canciones, sí, claro, era con la temática del programa, ¿no? Sí. Era grabado casi siempre, era grabado. Yo hicieron un programa que hablaron de mascotas y también hablé ahí de mi mascota, del Solovino, y ahí. Pero sí, está muy bueno el programa. No mames, sí son, güey. Sí son, ¿verdad? Son los de León. Me los imaginaba menos pendejones, ¿tú? Sinceramente sí, güey. Yo me imaginaba unos hacendados, güey, así, trabajando la piel, güey, así de... ¡Márcales! No mames, carnalitos. Pues, miren, de corazón, si sí son ustedes, no tenemos por qué dudarlo, ¿no? ¿Lo juras por tu mamá? Que se caiga en siete vergas tu mamá, si no es cierto. Ya se cayó en varias, ya, o sea... Ya. Sí, sí, acuérdate que ya mentimos en la semana, dice, acuérdate. No, ahí te ves que somos hermanos y fuimos 9 hijos, entonces ya más de 7, ya fueron. ¿Son hermanos? Sí, no nos parecen. No se parecen, entonces sí fueron varias vergas. Es lo que te digo. No mames, bueno, si sí son ustedes, ok, les creo. Sí. Gracias, culeros, porque de verdad, en esos tiempos pensamos que nadie nos escuchaba, güey, y ustedes decíamos, pues márquenos, y solo hablaron ustedes, güey. Solo ustedes hablaron, güey. Gracias. Muchas gracias, güey. Siempre, gracias. Neto, los quisimos conocer, güey. Los primeros fans. Y fíjate, casi 6 años después, aquí siguen consumiendo, güey, dándonos su dinero. Es que no entienden, güey. Y seguiremos. Gracias. Pues te dije que estaban pendejones. Sí. O sea, sí somos. No, ojalá que regrese La Hora Feliz, porque la neta sí es un programa muy chingón. Aunque sea como para el puro recuerdo. A ver, León, a ver. ¿Ustedes ayunaron a impulsar todo este pedo? ¿Quieren una exclusiva? ¡Sí! ¿Quieren una puta exclusiva chingona? Con Macario Brujo. ¿Quieren una exclusiva chingona? Y les va. Ya encontraron rodilla para el cojo. Sí, eso es lo que les queríamos decir. Sí, eso queríamos decirle. Es que sí nos habían ofrecido varias, pero no eran el color. No daba el tono. Sí, era como esos coches que le pones una salpicadera de otro color, si se ven bien culeros, güey. Era color latte, sí, era sí. Más capuchino. Sí. En pura plasta, sí, en pasta. Tenía pura, no le dicen el pasta. Pasta. Era, no, a ver, ¿lo dices tú o lo digo yo, cojo? Bueno, a la de tres lo decimos los dos, pero no sé cómo lo vas a decir. No, ya lo digo yo. Lo digo yo. A ver, banda, es oficial. ¡Vuelve La Hora Feliz! ¡Vuelve La Hora Feliz! En agosto regresa
celebramos en el Pepsi Center un año de Pur de Patos y el regreso de la hora feliz en el Pepsi Center. Los dos. Ahí. Los dos. Aniversario del Pur de Patos y regreso de la hora feliz en el Pepsi Center de la Ciudad de México en agosto, confirmadísimo. Se los podemos decir aquí porque, bueno, este episodio va a... Ustedes no van a ir de chismosos a nadie. Porque pues ustedes no van, ya están gastados con este y todo. Sí. No, si se lanza, pues obviamente los esperamos, ¿no? Porque siempre la gente de León va a ser importante. Porque neto, de verdad, qué bonito. O sea, me parece hasta romántico. Es que ustedes son unos cueros, de verdad, León. O sea, son un cuero de público. No, beso de cuatro así. Para empezar, entre ellos son hermanos, no sé si se acuerden. O sea... No, o sea... Hazle así, choca el puño a tu hermano, eso. Hazle así a tu hermano, hazle así, eso. Hazle así a tu hermano, hazle así. Las mamás siempre dicen, ayúdale a tu hermano. No, banda, pues muchas gracias. Si ustedes nos apoyan, de verdad es que, aunque no lo crean, esa pinche llamada significó mucho para nosotros porque no entraba ni una sola. Dijimos, güey, estamos hablando a la pared, güey, nadie nos hace caso. No fue nada más. Y sonó el teléfono y si, ¿de dónde son? De León. Y se los juro que el cojo y yo fue así de, a la verga, güey. Sí, no. De hecho, nosotros dijimos, no mames, ¿qué es eso de León, güey? ¿Cómo una ciudad se va a llamar como un animal, no? O sea, porque ya hay una ciudad que se llama Nuevo León y este León que no, es el viejo. Es el viejo. Es el chido, es el chido. Es el chido, es el original, ¿no? OG León. OG León. No, pues muchas gracias, canaditos. Qué gusto tenemos por aquí y pues esperemos que digan la verdad, ¿no? Porque si no, qué ridículo. Un aplauso para nuestros primeros fans de La Hora Feliz. Gracias, amigo. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Oye, tío Robert, pues... Ahí déjalo, no te preocupes. Voy a ir preguntando de una vez, güey. Porque luego pasa que no da tiempo, pero... Tenemos personas con discapacidad esta noche para el Salón de la Fama. Ahí están señalando a esa señorita. Ahí hay un bastonero. Ahí hay un cojo. Ahí hay un güey que no trae mangas. Vale, ver. Voy a tener que ir. Voy a tener que ir, tío Robert. Voy a hacer la chamba esta vez. Me toca. Ay... ¿Dónde? A ver, ¿quién era? Ese de allá está. A ver, ¿qué tienes tú? ¿Por qué eres bastonero? Me chingué el tobillo, güey. Chingué el tobillo, güey. ¿Y cómo te chingaste el tobillo, güey? A ver, ¿cómo te chingaste el tobillo? Me aventaron iba en bicicleta y un güey me aventó. Me rompí nariz, el tobillo todo madreado. Ok. Pero ¿cómo se te aventó, güey? Así de, qué pendejo, te atropelló un carro. No, pues sí. Oye, ¿te aventó bien feo un carro entonces? Sí, güey. ¿Y se detuvo a ayudarte o no? Pues yo no me acuerdo, yo no me... Perdí la memoria. Pero dicen que se detuvo, pero... Sabe. O sea, ¿tú hasta cuándo te diste cuenta que estabas vivo? Me di cuenta, eso fue un jueves. Me acordé hasta el domingo. Ya el domingo recuperé la memoria. A ver, güey, sí, a ver, perdón, Coco. Pero ¿cómo? A ver. Perdiste la memoria, güey, ¿y cómo sabes que te atropelló un cabrón que te aventó? Oh, a lo mejor te cogieron entre 100 y... Puede ser. Y de repente... Güey, fórmate, pero no sobre su tobillo, no seas cabrón, güey. O sea, ya ahorita te toca, pero le estás pisando el tobillo. Y tú, cabrón, ya le metiste el pito en la boca y le pegaste con la rodilla en la nariz, no te pases de verga. Es y que perdiste no sabes, la memoria. Güey. Luego eso pasa, ¿va? Cuando te cogen 100, que pierdes la memoria 3 días. Con razón me dolía el culo y todo ese pedo. Güey. Con razón me dolía el culo. Y... Pregúntale a la mamá de nuestros primeros fans, ¿sí o no? No, pero bueno. perdí el movimiento, ya no lo muevo y quedé mucho, 3 centímetros del pie, quedé cojito. ¡No mames! Sí, güey. ¡Beso! Si quieres, podemos hacer sombras así con el seguidor, mira. Con nuestro bastón, mira. Haz de cuenta que yo soy un bastoncito, cuenta una historia, mira. Ahí abajo tienen que tomar eso de ahí, mira. Con la sombra. Ay. ¿Y ese bastón es de regalo? No. A ver,
Oye, ahí cojo, está. Yo aquí tengo... Pero regálame ese, te dieron otro. ¿Este? No, me lo regaló mi señora, no puedo, güey. Está bien verga. Sí. ¿Tú tienes novia? Sí. ¿Dónde? ¿Quién es? No vino. ¿No vino? No. ¿Por qué? Es que se me lo regalaron de cumpleaños. ¿Te regalaron el boleto de cumpleaños? Sí, ah, qué chido, y como ¿no? Como ando chambeando, estoy pues ya discapacitado oficial, no trabajo y ese pedo. Me mantiene el gobierno, me mantiene el IMSS. ¡No mames! Entonces hasta te dieron el boleto para el show, ¿verdad? Aquí en el... O sea, no, ¿es tu culpa que no haya medicinas? Puede. Sí. Oye, niño, no te dimos quimio porque pues este güey... No lo estamos... boleto. ¿Por qué no nos dieron para adelante? No, pues es que ya no había. Están más jodidos los de enfrente. Bueno, a ver, ¿a quién estás buscando tú, tío Robert? Lo que pasa es que aquí vi una chica con bastón. Y dije, ay, pobrecita, también. La atropellaron, ¿eh? No, bueno. Mira, pero nos dice que no, que realmente el bastón... Ay, pero está bien bonito. Es un regalo para el... A ver, pásate. No, para ti. Ah, ¿es para mí? Sí. Muchas gracias. Trae un patito de pur de patos, vean. También tenemos un regalo para el cojo. ¿Una camisa hawaiana? A la verga, ¿eh? Sí, sí. Sí los atropellaron, ¿verdad? Sí. No, este es para el cojito, ¿no? Ve qué cosa más bonita te hicieron, cojo. No mames, es un bastón con... No mames, ¿a poco no hasta te da gusto haber perdido la rodilla? ¿Ves? Sí. Y sobre todo con cáncer, que soy uno chingón. No todo, güey. Ay, me atropellaron. Ve, güey. A mí me trajeron una gorrita de patitos. No mames. Una camisa de patitos hawaiana, que espero sea XL. ¿Sí es XL? ¿La abren? Ábrela, ábrela. O sea, pero la compraron, ¿no? No la hicieron ustedes. Ay, cabrón. Venga, tío. Yo ya me puse el bastón, ¿eh? Mira. Órale, tío Robert. ¿Me quedó grande? Pues, ¿qué? ¿El cuerpo? Sí. La piel, dice. La piel ya te quedó grande. El intestino. Oiga, sí, el intestino. Muchísimas sí. Gracias. Dame un abrazo, ¿no? Ah. Déjate abrazo. Pero los dos, porque también... Mucha... A ver. No querían igualdad. No, muchísimas gracias, bandita. Me voy a dejar esta un ratito, ¿eh? Muchísimas gracias. No, la gente de León es bien chida, güey. No, sí, son a toda madre. Bendito Dios, no nos trajeron zapatos, pues ni usamos, pero... ¿Por qué pateas mi...? Nada más por... Miren, yo por también cariño. Traje regalos, pero... Miren. Este es para chica. Se la damos a ella, ¿no? Pues mira, tú... Sí, ya nos trae. Pero otro abrazo, di. Otro abrazo, otro regalo, otro abrazo. Ya. Dos abrazos ya, esa cosa. No, toma, ¿cómo te llamas? Celine. No, gracias a ti, qué detalle. Es para que quede claro que somos tan diferentes ya ahora que ahora hasta ponemos ropa, ¿eh? O sea, ahora. Y este es damos ropa grande. De más. ¡Hala! Ese sí es como para. Como para ti. Ese güey te regalo mi cabello, güey. ¿Qué chingos que esa porquería, güey? Sí, güey, te regalo mi cabello, güey. Ese de verde se ve que sí le queda, güey, la verdad. Ah, sí se ve que le... Ahí lo señala este su güey, compa. Mira, este güey viene medio disfrazado de tío Robert. A ver, ven rápido, güey, ven. Los ven, dos que compitan por ella, ven, güey. Ven. Ven, güey. No eres chistoso, no hay pedo, güey. Hay aunque muchos seas que bien tampoco gordo. Y hasta especial de Netflix tienen. Ay, no. Ven, güey. Yo sé que no es chistoso, ven. Eso. Ah,
Y verde, ven, güey. Ven, güey, ven, ven. Este, tráeme 6 sillas, ¿no? Pop, a ver, sí, pásenle, pásenle. Pom, 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 pom. El público es bien manchado, güey. No le grita el motomoto a los invitados, ¿eh? Me gusta, gordo. ¿Te está diciendo motomoto un güey por allá? Me falta una silla, ¿qué pedo, producción? Es que están pidiendo el, este... ¿Se pueden dejar estar sacando las que traen refuerzo? Hay un arquitecto aquí abajo haciendo pruebas, así. Vete, güey. A ver. A ver. ¿Qué se come chingón acá en León? Que... Creo que estoy con las personas correctas para preguntar. ¿Qué se come chido? No sé, güey. ¿No? Ay, sí, güey. No manches. Pareces como si el maestro limpio absorbiera la grasa, güey. O sea... ¿Ya ves cómo si sí eres gracioso, güey? Decías que no, cabrón. No, ¿cómo te llamas, carnalito? Alejandro. Alejandro, ¿y tú? Francisco. Alejandro y Francisco. ¿Los dos son de León? Sí. ¿Cómo sabes si ese güey es de León? ¿Eres de León? Prácticamente tengo 25 años viviendo aquí. ¿Pero dónde naciste? Ciudad de México. No, oye, pero no fue, no pensé que fuera tan real eso de las panzas verdes. O sea, sí son grandes, ¿no? Sí, pues... los panzas verdes de León. Así de, ¡ah, mira! ¡Ahí va uno, ahí va uno! Dice. Ahí va uno, ahí va uno. ¿Pero sabes por qué les dicen panzas verdes? Por algo de que... algo de explotación laboral, ¿no? ¿Porque recogían qué? Lechuga. Recogían lechuga. Ay, lechuga. A los puercos, güey. Recogían y... ¡Por los cueros! ¿Por subir y bajar cueros? No, no se pone verde uno de esos, ¿sí? ¿De curtir? ¿Por la tejedera y curtir se les queda la panza verde? ¿No era por recoger lechuga? Ah, no, por el químico cuando lo lavan. Y les caía en la panza. Por la talabartería, ¿no? ¿Es eso o no? ¿Minería? ¿Tenería? Por la tenería, güey. Qué pinche manera de conjugar bien rara aquí, ¿eh? ¿La tenería? La tenería. Es tendría, según yo, pero pues tenería, sí. ¿Qué es la tenería? No, ¿qué es la tenería? De los cueros. Es que a mí me suena al burro eso de trabajar el cuero, así. Ahí está haciéndole al cuero, ¿eh? Bueno. Es ahí donde el cuero, dicen. No, 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 es ahí donde... Bueno, este... ¿Son a los felicianos y son fans? ¿Son qué, perdón? A ver, esperen. Que si son fans, fans. Sí. ¿O ¿sí? la Feliciano? Sí. Sí, sí. A ver, ¿qué dije? Que si soy fan, ahora Feliciano. Ahora Feliciano. ¡Ah! O sea, ¿tú has escuchado Ahora Feliz o puro de patos? Vi las reacciones, reaccionando, ahí empecé a seguirlos. No tengo tanta historia siguiendo la esperación. Reaccionando, supongo que habla del patrocínanos. Sí. Exactamente. Exactamente, sí. ¿Y tú, maestro Olimpio? Sí, también. No, yo sí, desde La Hora Feliz. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A ver, dinos un episodio. Top 10 de costales. Al final. Ah, ese fue el último, chico, no seas mamo. Ah, pues cualquiera, güey. Ya en Chile son cotorros, ¿verdad? Sí, la neta sí. Venimos de espías, güey. Pareces como si Sloboski no le alcanzara para injertarse pelo, güey. Es que me acabo de implantar, güey. Sí, sí, sí parece, ¿verdad? Pero bueno, tío Robert, pues pregunta, ¿qué rico de comer? Yo creo que sí hay algunas guacamayas en nuestros queridos invitados de ahorita, güey, por preguntar. ¿La guacamaya la recomiendas bien? Sí. Hay poquitos lados donde está buena. Ah, sí.
Con aguacate y huevos. Ojalá. Y taquito de requesón. A ver, Francisco, ¿qué desayunaste hoy? No hace nada todavía. Desayunado. Pues un licuado, cereal. Estoy en proceso. ¿Huevo y cereal desayunaste? O sea, las dos cosas, un cereal y un huevo. ¿No supongo que el cereal es para no desayunar lo demás? La hambre. Ay, ¿vas a criticar cómo come alguien, hijo de la verga? Sí. ¿Tú qué desayunaste, Alejandro? Una torta. ¿De? Jamón. De mi casa. ¿Una pinche tortita de jamón en tu casa? ¿A qué horas? ¿Como a las 8? Era un baguette. Era una rosca de reyes así con jamón. Con chantilly. Che, rosca de reyes con jamón. ¿Y a qué horas comiste, Alejandro? A las 2. ¿Y qué comiste? Otra torta. Pero hasta en coro los hijos de su puta. Parece que lo ensayaron, culeros. No fuera a cantar el himno nacional, no le sale, hijos de su puta madre, güey. Pero aquí pa' chingar, ¡una torta! ¡Otra torta! ¡Otra torta! No, ¿qué comiste, Alejandro? Costilla de cerdo. ¿Ah, costilla de cerdo? ¿En? ¿En qué? En pasilla. A ver. No le van a estar gritando caníbal a Alejandro. Costilla de cerdo y sale su novia así de... Ay. Mi amor, naciste de esta costilla de cerdo. Dios me vio muy solo. ¿Tú qué comiste, Francisco? Camarones. Ay, finales. ¿Camarones cómo? Un plato de camarones con un poco de ensalada. De marucha. Camarones en ramen instantáneos. O sea, ¿pero cómo era frito? ¿Cómo era? No, era camarón, así, fresco. Crudo. Así, crudo, así. Llevaba mi red, así. Ponme lechuga, así. No, pero era cocido, no, pues el camarón es cocido, ¿no? Pues sí, como lo sirvieron, no tiene una preparación especial. Pero, o sea, pero los cocen, ¿sí sabías? Yo los pedí y me los llevaron. No me estés chingando, pinche gordo mamón. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Pero sepan lo público que hay camarón cocido al limón. Camarón a brasas, camarón a brasas. El camarón en torta, dice. Camarón en torta, dice el... Pues sí hay tortitas de camarón, güey. Las de los... ¿Cómo se llaman estas mamadas? Romeritos. Los romeritos. Aquí no comen romeritos, ¿verdad? Sí. Este platillo que parece cagada, ¿no? ¿No? Solo en Ciudad de México. Está bien, ¿no? Está bien. En La Joya también en romeritos. Bueno, ¿a quién le damos la playera, cojito? Esa gorra, a mí. Se va a la verga, estos dos pendejos a mí, dice. Pues no sé. Pregúntales, o sea, algo muy de Laura Feliz y qué decir. Pero si ya dijo que no es tan fan en nuestro compadre de verde. Bueno, pregúntales algo de Pur de Patos. Ok. ¡Cállate! A ver, Una maroma. El que haga una marometa más. Traemos un panda salvaje, el que sobreviva se la queda. ¿Sí? No, pues, pero, o sea... Yo olvídalo, ya hasta perdí la playera, güey. Ah, no, aquí está. El que haga una mejor imitación del tío Robert se la queda. ¡Qué tranza, bandita! Vas tú, mi carnal. Vas, Francisco. Ma, por favor. Desempate, desempate. A ver, tu mejor imitación del cojo feliz.
Hija del cojo feliz, no, de The Whale, de Brendan Fraser. Este... Pero no me caí, güey. A ver, mejor invitación, no sé si quieres no caminar en persona al cojo feliz. ¿No? Bienvenidos a la hora feliz. Ah, mira, muy bien, sí le salió. Yo creo que entonces tenemos un ganador, obviamente, el tío Lucas. Un aplauso. Un aplauso para los dos, que suena todo dar. Gracias, güey. Ay, lo siento, güey, pero ahorita tenemos un premio de consolación. ¡El aplauso del público! Oye, tío Robert, pues tenemos... El elenco viajó completo desde temprano. Sí, sí, aquí anda... ¿Qué te parece? Aquí anda el Chapo Salazar. El Alito Villar. La Alexa Suárez. ¿Qué te parece que hacemos pasar alguno de ellos tres? Para que nos apoyen con el diccionario. Con el diccionario. A ver, Alexa. Por favor, maestra Alexa, si está por ahí, tráigase el diccionario. Ahora sí, vámonos con la bonita sección de el diccionario. Vamos a empezar con la... J. Dijo J. Yo escuché L. Bueno. Sé caballeroso, cojo. Si la señorita escogió. No, alguien gritó desde hace rato. Es más, tú la letra que tú quieres saber, pues. A ver, la que caiga, la que caiga. G. G, escoge una palabra. Ahí va la palabra. Gay. Hablas pura mamada. A ver. Golosa. Golosa, dice. Golosa, golosa. ¿Qué? ¿Golosa es la palabra? Sí. Ah. Tienes que leer qué dice. Mentira, no decía golosa. Decía guindado. Ay. ¿Qué? Guindado, guindado. Bebida alcohólica hecha con aguardiente y guindas cocidas. Ah, no, pues sí. Tu clase ha de estar bien verga, ¿eh? O sea, sí. Siento que tu clase ha de estar divertidísima, guindas. Maestra. ¿Qué? No, a ver, ya, bueno, ya. ¿Cuál era? ¿Cuál dijimos con G? Golosa. Golosa. Tú eres golosa, bien golosa. Tú eres bien golosa. ¿Te acuerdas de esa canción, tío Rubén? Claro que sí, claro que sí. Y yo la verdad nunca sabía si le gustaba coger o comer. Las dos. Porque una era bien golosa y luego bien glotona. Tú eres bien glotona. Entonces comía y cogía como si no hubiera un mañana. Sí, dice aficionado a comer golosinas. Aficionado en gran manera a algo goloso del baile. Apetitoso. Que excita el apetito o deseo. Un manjar goloso. Así. Ese es el significado. Oye, oye, oye. No dice Alexa. Respeten a la señorita, mamá. No porque sea golosa le van a estar gritando. No porque sea golosa me van a exhibir. No, tú eres, o sea, sí, o sea. Que diga. Que lo diga el hijo de su puta madre. No, no, ahorita. Sí, o sea. Tú eres sí, golosa, sí. Pero ver, sea de comida. O sea, que de repente huevos. Digas, no, es que esto me mama y ya estoy llena y sigo tragando. O sea, que le des a la gula. Sí, los bomboncitos de chocolate, esos. Ah, no, los taponcitos. No tengo control con eso. No mames, son bien peligrosas esas mamadas, sí, ¿verdad? Sí, también los pitos son bien peligrosos. Igual. ¿Los pitos? Sí. Sí, yo nomás de a uno. Sí. Nada más el mío te aguanto. El mío es el que puedo manejar. Y el de... Pero ese siempre lo tiene adentro, entonces no le pesa. No, dije que de la boca o de no, o sea, ah, te estoy bueno. Ayudando, amigo. Sí, no, no. O sea, si hay gente, yo luego he visto TikToks de morros que dicen, no, ayer estuve cogiendo tanto que terminé toda ardida, me duele la cola, o sea, si hay... ¿Ese si hay... No es TikTok? ¿Qué tiene tu algoritmo? Ya no se va a recuperar nunca, vaya. No. Ya no tiene soluciones el algoritmo, ya dalo por perdido. Bueno, últimamente también ya trato de ver más videos de gatitos.
Cogiendo. Cogiendo, dice. Claro. Che verga con espinas, así. Ese no era un gato. No, bueno, pero ¿a qué más? ¿Tú a qué eres goloso? Ya, ¿yo? Fuera de coto, no digas la verga ni nada. A las terapias, sí, me maman las terapias, las quimioterapias. No, yo creo que las naranjas, güey. ¿Las naranjas? Sí, las naranjas, cuando es época de naranjas y están sabrosas. Güey, en mi puta vida te he visto comer una naranja, güey. Pero te lo juro, en mi puta vida, plátanos un chingo, güey. No, fuera de coto, güey. Es que plátanos te he visto tragar a madres, güey. Es que ya estoy dejando las naranjas y usé la terapia de sustitución con plátano, güey, pero me gusta mucho la naranja. Es que, dice, no, es que la naranja sí la como, el plátano. Nada más lo mamo, güey. No, pues sí, y también, ¿a qué otra cosa seré goloso de comer? Luego las papas, ¿no, tío Robert? ¿No te pasa que tú estás en una peda y dices, ya no quiero paquetaxo, güey? Y tu mano dice, nah, sí, cómete otra. ¡Ta madre, güey! Hay que estar expurgando. Sí, como que estás ahí nada más buscando la quesabrita, ¿no? ¿No te pasa? Sí. También pasa que, quién sabe por qué, güey, traes un chingo de polvito en los dedos y no dices, me voy a limpiar con una servilleta. Nadie lo hace, güey. O sea, siempre es como de, quedó poquito. Y ni siquiera es que te lo quites con la lengua, como que agarras la parte de arriba del diente y detienes ahí. O más que te arrancas ese pinche polvito. Sí, con mugre, o sea, polvo mugre, te dices, pero sabe a queso. Y luego meten esa pinche mano chupada a los abritones. Eso caga, güey. Yo pensé que iba a decir a una vagina o algo así. Te lo juro por mi madre que pensé que iba a decir. Y luego ahí está una. Ya después en la peda y dices, espérate. No, ¿a poco chavas, no sientes bien rico? No, espérate, me arde. No, chavas, no, tenemos que subir nivel. Nada de que nos lleven a pedas con paquetaxo a la verga. No, mínimo que se laven las manos. Pinches güeyes, puercos. Yo una vez conté en La Hora Feliz que tenía una novia y un día quise hacer un detalle especial. No entiendes. Que se vayan a la verga todos. Todavía no regresa ni otra vez. Era mi novia y fue consensuado, entonces que se vayan a la verga todos. Esa novia está con nosotros aquí. Sí, no está con nosotros. Está aquí en la sala. Sí, está aquí. Esa novia de la que hablas. Está aquí. Okay. No, tenía una novia y quise hacerle algo especial. Y le dije, vente, mi amor, vente a desayunar, te voy a hacer unos molletes. Entonces, hasta saqué las ollas del horno. Ya ves que en el horno siempre tenemos ollas y de repente dices, voy a usar el horno. Vale, verga, está lleno de ollas. Entonces, tienes que estar sacando las ollas y bueno. Ver que no hay una cucaracha muerta, porque siempre les gusta. Una trampa de rata. Les gusta ir a morirse a las cucarachas ahí, ¿no? Así. Sí. Como que dice, ¿cómo ves? Ya llevo aquí 2 meses, estoy bien seca. Sí, güey. No sé, no ¿qué? Me yo, han dicho, pero me imagino. Las cucarachas van a ver así sus familiares, ¿no? Así de, y en ese nicho está tu abuelo ahí. Sí, sí, así. Y tú lo quitas. Dice, ¿ya lo habrán cremado? Sí. Ya lo habrán cremado. Bueno, pero entonces saqué el horno, lo limpié y todo, metí los molletes y me dije, mamá, ¿puedo hacer el piquito? ¿En qué se parecen las cucarachas a Ana Frank? No es cierto, ya síguele. Ajá. ¿Qué? Su mamá de Ana Frank, hijo. Ese güey ya es loco. Ya se piró. Ya. Allá afuera está Chumel, pendejo. No hagan bromas de esto. A ver. Eso no. Ábrele. A ver, ya te dejan de contar mi anécdota. Entonces le hice unos molletitos y dije, ya va a llegar. Y me puse a hacer el pico de gallo. Cosa curiosa, el pico de gallo no lleva pollo. Lleva jitomate, cebolla, chilito, limón. Gallo nada. De nada. Gallo nada, güey. Nada. De pico menos, güey. O sea. Y entonces ya me puse a decir y me puse a picar el chile. Ya llegó, le hice su piquito de gallo. Mi amorcito se comió sus pinches molletitos. Ay, muchas gracias, qué detalle. Le compré queso manchego del de 80 el cuarto, No del de 40, del de 80 el cuarto. Ah, no, tipazo, güey. De ese que lo fundes y todavía queda algo blanco, ¿no? Que nada más es pura pinche grasa y que dices, la verga, que le eché mantequilla o queso a esta mamada. Bueno, del 80 el cuarto. Y entonces, pues, obviamente, ¿qué es lo que hace una mujer cuando ve que su novio le hace unos molletes y un piquito de gallo? Afloja. Se lo coge, sí. Pues afloja. Afloja. Díganme una de ustedes. No aflojarían si alguien les hace unos molletitos. No, si su novio, gallo. Si su novio, si su ya novio. Cualquiera. No mames, cualquiera. Obviamente el de un restaurante, no, así de. No mames. No es como que llegas al restaurante a ver. Y dices, nah.
Oye, no. Estuvo bien sabroso, llámale al chef, por favor. Así. No creo. Imagínate ahí en Vips. Así, así. No mames. Ahí en Sambors. Dice, no. Yo no sé esos camarones, nada más me los prepararon. Pero... los olí. Yo nada más los pedí. Dice. No. Me los llevaron. Pero sí. Es un detalle, es un güey. Te hace unos molletes al horno, no en el puto microondas, al horno. Al horno. Sacó la cucaracha muerta. Saqué la cucaracha muerta, un piquito de gallo, y entonces, pues presta, ¿no? Dice, sí, cómo no, deja reposo tantito, porque el pinche queso derretido, pues es de lo que más tarda en digerir. Y tu reflujo. El reflujo. Yo la pedorrera. Te echas tu Melox y todo eso. Te echas el Melox y chupa Melox y vámonos, ¿no? Y entonces ahí está, te está hablando hace añísimos que pasó esto. Y entonces de repente, pues ya sabes que uno con maestría dice, no voy a, pues, aventar luego el biborón, ¿no? O sea. O entonces, sea, no se le para pronto, pues. Pues sí. Sí. Se sabe. Ay, me prometiste. Eres de esos, que no, ¿sí?, ibas a contar. Pues todo lo dice. Ay, vale. Él es el primero. ¿Andas diciendo que no se me para? No. Que solo pronto, cuando estás muy cansado. Que después de shows... Luego ya. Ni intentarlo, okay. Mejor. Sí, no. Okay. Bueno, pues, con mi manita empecé a... Pues, a lo que se conoce vulgarmente como... Preparar el terreno. Pues, dedearla, ¿no? Preparar el terreno, tío. Ah, preparar el terreno. Preludio. Yo no sé cómo deden ustedes. Yo agarro este dedo, mira. No sé cómo deden ustedes. A ver, ¿cómo deden ustedes más o menos? Déjame, voy a preguntar si... Ya ves que usas estos tres dedos. Estos abren, este frota. Cierra, frota. Y así... Esos pinches dedos bien chuecos. Miren nada más cómo los tiene. Pobre muchacha, de seguro fue a que le hicieran una radiografía. ¿Qué traes? Ay, no, Virgen Santa. Todo artrítico. Le haces la Quique Vázquez. Bueno. Ok. Oye, la señorita de adelante, esta güey está asqueada, ¿eh? Está asqueadísima. Sí, sí, es impactante. Sí, pobre, sí, es impactante ver a alguien hacerlo así. Sí. Bueno, estaba dediándola. Y de repente estaba, ay. Y yo saqué luego mi dedo, ¿qué pasa? Yo dije, no, ya la descompuse. Ya ves que dije, no, ya, tanto placer, ya las terminaciones nerviosas ya reventaron, pensé yo. Okay. Pero no, me dice, no mames, ay. Y yo, ¿qué? Me está ardiendo bien cabrón. Y acá, no, güey, era el queso, pendejo. Güey, era el queso. No, me dijo, a ver, Roberto, pero me lo dijo bien serio, así como si fuera mi mamá. Así, eso sí me lo bajó. Así me dice, a ver, Roberto, ¿te lavaste las manos después de hacer el pico de gallo? Si no, se las lavó antes, dice. Si no, me lave ni el pito. Siguiente palabra, entonces, Robert. Siguiente palabra. A ver. Ese. Ese mes. Salchicha. Golosa, salchicha. Pura cosa así. Sagolo, dicen. Sensible. Ah, mira. Que goza de sensibilidad. Los animales son seres sensibles. Ah, sí. Que recibe o capta, o sea, es un ejemplo. Que recibe o capta una impresión externa, ser muy sensible al frío, que siente o se impresiona ante los placeres estéticos. Dícese por el sentimiento, no, de la persona que se deja llevar fácilmente por el sentimiento, hasta ahí. ¿Eh? Ahí acabaste ya. Todo es sensible. Sí, sensible, que se jetea mientras lees. Sí. Sensible. ¿Qué crees que sea tu parte más sensible, Alexa? Mi ego. Bueno, ¿qué querían que dijera? Pezones, güey. Era obvio. Pezones, güey. Era lógico. Sí. Punto G, ¿no? Así. No lo encuentran, no mames. Sí, la... Pared rugosa, sí, de la, sí, vagina. La pared superior rugosa. Pezones. Yo, pezones. Nah, pero... Nah, a ver. Tu salario...
De maestra. A ver, hay varias mujeres que sí dicen, no, es que me tocan los pezones, valió verga. Y hay gente, y hay muchachas que dicen, no, a mí me tocan los pezones, y como, pues date, güey, pero... O sea, realmente... Estoy como las maquinitas y no... Sí, sí. Sí, que estás... Fatality, así, sí. No sucede nada. Haga poop. Sí. Ay, ¿o qué? No, para sacarle la electricidad a Blanca, así. Es que también todo lo hacen al aventón, chinga, con las pinches manos llenas de pico de gallo. Vale, verga. ¿Te han agarrado con mano de pico de gallo a ti? No, ni siquiera me hacen de comer. Si no aflojarías con un güey que te hiciera unos molletitos con un pico de gallo. Hasta sin así, sin los... Sí, se ha aflojado con maruchas, dice. Sí. Pero de chile piquín. De la chida. No, así sí. De pollo no. Una vez con unos cachitos, así, unos chachitos, dice. Una vez con unas galletas de animalitos. Unas galletas. No, ya, ya, respétame, Roberto. Empezó a hacer así a los animalitos, me puse bien prendas. Este. Tú, tío Robert, ¿cuál es tu lado más sensible? La cancelación, dice. No, cuando cancelan me pongo bien caliente, así. Sensible, cuando ¿no? Cuando veo que cancelan a alguien que no soy yo, así de, oh, no mames. Ay, otra vez Adela Micha diciendo mamadas, así. El TV Notas, así, no mames, qué pinches güeyes amarranavajas, cabrón. No, sensible de mi cuerpecito. Sí. El niecio, ¿no? Mero el espacio. No, te voy a decir, pero que quede entre nos porque tampoco quiero que por ahí me convenzan. Pero, güey... Los pezones. Si me besas esta parte de las piernas... Güey, no mames. Sí, al tiro, ¿eh? O sea, si me... Oiga, utilicen con responsabilidad esa información, ¿eh? Sí, en una plaza te van a llegar a besar ahí, ¿no? En una plaza. Oye, tío Robert, estás en el banco y te van a agarrar ahí a esta veces. Parte. Sí, güey. O sea, no el pito. Turólogo, así. Así como unos 15 centímetros arriba de la rodilla. Ya sabes esto que y antes como 10 abajo del pito. Y como 10 abajo. Así esta parte, no mames, yo no sé qué pedo, güey. Pero es así como de, oh, la verga. ¿Tú, cojito? No. Le dice, bésame mi rodilla. Le da una radiografía. La saca de su frasco. Le da una radiografía. Sí. Una radiografía. Una okay. Foto. Huéleme la rodilla a la que le sacaron. La saca del formol. Una foto de antes de que lo operaran. Ah. Son bien groseros contigo. Son bien llevados. Sí. Ay, todo eso. No te respeta. Tiene dos videos de cuando sí caminaba bien, los pone así. Oh, no. No mames, ve que derechito, ¿eh? Y en terracería, pero yo caminaba. Y descalzo. Y descalzo. Ay, sin cansarme. ¿Para eso la querías invitar? Son bien llevados. Yo te pedí que entraras para que me vinieras a chingar de esta forma, amiga. Ay, me disculpas. Lo que tengo sensible es mi amistad. No, lo que tengo sensible es sí, mero en los huevos. Yo creo que ahí sí es. Sí, me imagino. Un patadón en los... ¡Patadón! ¡Me metes un patadón en los huevos! ¡Patadón! ¡Me pongo a mil! Dicen. ¡Soy tu perra! ¡Pinche patadón en los huevos! Sí, ¡te firmo lo que quieras! Dicen. Nunca me pises los huevos porque... No, o sea, tengo sensible. No, pues sensible... Es que también es de esas cosas tristes. Pero... Lo descubrí con mi señora, ¿ok? Lo descubrí con mi señora. Pero que me den unos besitos en la nuca no está mal, la verdad. Con su señora, dice. Con su señora. Mientras mordió una almohada. Curiosamente, ¿hace cuenta que mi señora me estaba dando así? Mi señora se puso el mi señora estrapón. Me traía así y empezó a hacer unos besitos en la nuca. ¡Ay, amor! ¿Te gustan esos besos en la nuca? Y él decía, ¿qué dijo? Despacito. Sí me gustan porque distraen del dolor del culo. No,
qué fuerte. Ya, yo ya no te dije nada, amigo, ¿eh? Unos besitos en la nuca. ¿De qué vergas me hablas, cabrón? Perdón. ¿De qué vergas me hablas? Es que no... O sea, dile a Steph, dame unos besos en la nuca y hablamos el lunes, güey. O sea... O sea, no. Tú pídele a tu novia, cada quien pídele a su respectiva novia que le dé unos besitos en la nuca. Es otra cosa, en serio. A ver, ¿tenemos aquí alguna pareja de novios? A ver, ¿dónde? Que le, oye, ¿sí sabes que te va a pedir que le des un beso en la nuca a tu pasa, güey, ¿no? No, sí, pasa con tu novio, ¿no? Por favor. Sí. No va tú. A querer. Va, venga, ahí venga, vienen. Ahí vienen los Vamos a ver, porque el cojo trae... Información fidedigna. Son besos de heterosexuales y todo, ¿eh? O sea, ¿nunca le dices tú a tu novia, ahora tú cuchareame? O sea, ahí. ¿Nunca le dices tú? Pues no. No, es que pobre Steph, ha de parecer como cuando subes un bebé a un camello, ¿no? Así de esos que están ahí. Mira, y tiene una nucota este cabrón. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Uriel. Fernanda y hola, Uriel. Hola. Uriel. ¿Cuánto tiempo tienen de novios? 3 años. Ya la está cagando. ¿Cuántos son? ¿Perdón? ¿Sí son 3 años? 3 años, 4 meses. Ah, te faltaron 4 meses. Ya te estás perdiendo tu beso en el cuello. No, es que antes trabajaba en un Oxxo y por eso redondea, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, amigo, yo te entiendo. Sí, está pendejo. ¿Alguna vez tu mo... Oh, pues es que tú sabes. ¿Alguna vez tu morra en estos 3 años, 4 meses te ha dado unos besos en la nuca? Sí. Ahí está, güey. Espérame, espérame. Es más rico de lo que crees. A ver, dáselo conmigo. ¿Sí te prende eso? Sí, güey. Sí. ¿En la nuca? Sí, güey. ¿Cómo? ¿Podemos ver cómo te agarro? Así. No, sí, espérate. No lo suelte, espérate. Aquí. Se le va a parar, al güey. A mí ya se me paró desde que subieron. A ver, ¿y después cómo le haces los besitos a la nuca? Es que sí están ricos. Güey, no sé por qué criticas tanto. ¿A ti te gusta que te chupen el ano que tiene unos besitos en el...? Eso sí, estabas criticando. Son besitos en el cuello, no es lavado de cazuela. Justo si te están dando un beso en el ano, no tienes la verga adentro, güey. Todavía. Te falta un poquito. La Alexa. Todavía. Todavía. Eventualmente acepta vamos una. Vamos viendo. No, la verdad, estoy muy orgulloso de usted. Se ve que tiene una vida sexual muy saludable. Muy buena. ¿Sí? ¿No tienes queja? Ninguna. Nunca. ¿Nunca te ha aplicado la del pico de gallo así de, ay, pendejo? Es lo que le estaba diciendo. De hecho, sí, como que lo dudé. Pero no, él me dije, no es de que él me haya dicho, que me haya tenido como... Todo eso. No. O sea, que fue con otro muchacho, pues. A ver. ¿No? Explícanos. O sea, ¿te ardió o cómo? Pero de tanto rozón. El chile es el chile. Es que el chile es el chile. Cuando se te mete el chile... Arde. ¿Te gusta? Bueno, a mí me gusta. Ok. Y no se ataquen, soporten. Y la que sopo. No, pues felicidades. Qué bueno que tu chica habla también de ti. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Nervioso. ¿Sí? Sí, güey. Del 1 al 10, ¿cómo calificas tu desempeño sexual, carnal? Pues... 7, 8. Siete, ocho, ¿cómo ves? Dice que ni modo que presuma. ¿Tú con cuánto lo calificas? 9. Un 9. ¿Qué le falta para ese otro puntito? Venir con un compadre. No. Venir con un compadre. No, siempre se puede perfeccionar. A ver, bueno, deja que conteste ya. ¿Qué le falta? Unos besos en la nuca. No, los molletes. Más tiempo en pareja, más Híjole. Más tiempo aquí. Para nosotros como pareja. Güey, tienes que estar más tiempo con ella, güey. Es que como trabajo en Guadalajara, es por eso. Es que es en Guadalajara.
Él trabaja afuera y llega los fines de semana y se va los domingos. Entonces, con su beso en la nuca, órale. Guadalajara hay mucho besador de nuca, ¿eh? No, y luego donde trabaja son puros hombres. Ya me preocupé. ¿Dónde trabaja o qué? ¿Puedo decir la empresa? Vice. ¿Vice? ¿Sual? Vice, sual. ¿Qué es Vice? Es una constructora de asfaltos, puentes, más o menos. Puro albañil. Ah, pero te respeta, ¿no? Dime nada más una cosa, ¿él pidió los besos en la nuca en algún momento? No. ¿Nació de ti? Sí. Sí, porque yo soy más cariñosa, soy más atenta, estoy atrás de él. A ver, a ver, a ver. Ya, tío, chavos, ya. No están ayudando. Ya. Ah, bueno, pero él te quiere y sabemos que si pudiera dedicarte más tiempo. Pero, o sea, más tiempo en general, no cogiendo. Cogiendo está bien, los 5 minutos están bien, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto dura una cogida entre ustedes, pinche expreso? Ya, a ver. A ver, ¿cuánto duras cogiendo? Lo necesario. Ya, tío, ya. Bravo, ya. Eso. Aplauso a la pareja. Ah, qué bonita pareja, ¿eh? Mucho gusto, ¿eh? Que te vaya muy bien. Qué bueno que es un honor. Oiga, que les vaya bien. Ojalá tengas buen regreso y buen beso. ¿Por qué le pasaste tu teléfono en un papelito? Porque dijo que era lo necesario y yo no me resistí. Porque vamos a Guadalajara la semana que entra. Tú sabes que me gustan los besos en la nuca, Di. Sí, son buenos, tío Robert, está rico. Date la oportunidad un día. No, está bien, sí, pero no sé si sea lo que más me excite, un beso en la nuca. Que te rodee, Steph, y que te dé un beso en la nuca, güey. Está bien. Dámelo tú, a ver si es cierto. Eso, 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 eso. Ya es mucha putería, eso ya es mucha putería, si estás besando. Estarse besando en la nuca ahí por likes. Ya sigue el coger, güey. Bueno, pues ya para pasar a la última palabra, te tocó a ti escoger una, tío Robert. Oye, y ahí el Chaparro y el Lalo ya te volvieron verde. Pues que pasen. Ahí está. Un aplauso para Lalo Villar y el Chaparro Salazar. Pero tráiganles micrófono, por favor. Trate esa silla, Chaparro. ¡Lalo Villar! Aparte, vienen inmamables porque ya se hicieron virales, ya está saliendo el TV Notas de estarle diciendo madres a... Aquí, ponte en medio, mi chapi. Ponte en medio, chaparrito. Ah, medio perro. Oye... Medio perro. Suéltate la palabra, tío Robert, y yo acá microfoneo con mis compadres. Ok, dime... ¿Quién me dice una palabra? Tú, la que estabas asqueada, dime tenería, una letra. A ver, busca tenería. Ah, dime una letra. R. R. Ya, dijo ella. Tenería. Una palabra con R. ¿Cuál fue la palabra pasada? Richie. Rehabilitación. Pues fíjate que no salió Richie ni rehabilitación, pero salió revelar. Ah, revelar. Descubrir. Manifestar lo que se mantenía en secreto. Si es con R, si es con R. Si es con R, tío Robert, si es con R. ¿Ustedes creen que en algún momento nos vamos a revelar nuestros trapitos al sol? Yo espero que sí. Yo también espero que sí. Sobre todo por el tío Robert. A mí ya me urge ser famoso para pelearme con estos güeyes. De hecho, el perro gordito nos dijo, anímenme, perros. Ahorita saco mi live de Instagram, saco todo, cojo. Yo sí me imagino al chaparrito diciéndote, no te equivoques, mis botitas me las compré en León. Mis botitas son Google, Bubble Gomers. Son Google, oye, te pendejo. Mis botitas son Google. Todo mundo paga el live, así te pendejo. Güey, ¿sabes qué me sorprendió mucho, güey? Peleándose así con Viva Aerobús en el... Con el ADO. Con ETN. Me dan una reservación. Con el cacharpo. Así, no. Yo quería en la cubetita, yo era VIP. Oye. No, te voy a decir una cosa que me sorprendió mucho.
La otra estaba en Instagram y se conectó para hacer un live. Sydney Sweeney. ¿Saben quién es Sydney Sweeney? La morra está güera, hermosa, chichis preciosas. La que sale en Euforia. Estaba haciendo un live junto con Drew Barrymore. ¿Conoces a Drew Barrymore? También actriz de Hollywood. O sea, dos bellezas impresionantes, dos íconos de su generación. Empezaron a hacer un live, dos estrellas de Hollywood. 41 mil conectados. Richie llegó a 63 mil, cabrón. O sea, le dio la vuelta a Drew Barrymore y Sydney Sweeney, güey, en Instagram. Yo sí me quedé así de, a la verga, somos bien pinches chismosos. Yo estaba sorprendido porque estaba revelando cosas. Es como si se hubieran conectado todos los de La Joya, güey, de un jalón, güey, o sea. Sí. No hay internet, pero no hay internet, obviamente no eran de La Joya. Sí. ¿Cuántos de La Joya escuchaban La Hora Feliz? Ven, ninguno. Ah, sí, dos, qué chido. Güey, era como si estuviéramos todos en el Foro Sol escuchando a Richie, güey. Sí. O sea, está muy cabrón, 63 mil, güey. Está muy cabrón, güey. No, pues es que por eso soltaron chismecito ustedes, ya vi, ¿verdad? Porque eso, por eso a revelar que Sofía los trataba mal. Pues... yo prefiero no hablar de mi vida privada. Ahora resulta, güey. Oye, ¿a ti qué te van a revelar, amiga Alexa? Revélanos algo. Que tenías exnovios pendejones. Pues eso ya se sabe. Entonces, como que no creo. ¿Que eres golosa? Soy bien golosa, ya lo dije yo aquí. Entonces, ¿ya qué me pueden revelar? ¿Qué? ¡Wow! Ándale, eso estaría. Ándale. Pero eso es muy 2020, ya pasó. Sí. Sí. O sea, ya pasó. Que tengo las patas frías. ¿Qué más? No, pues no sé. ¿Qué podría ser? A ti que te basaste tu look en el diablito, dice un güey del público. Ay, sí, pinche copión. Sí. Eres idéntico. Ya me estoy llegando la garganta también. Sí. Yo me hice la vasectomía. Todavía tengo venidas disponibles por si quieren. O sea, ¿todavía te quedan unas poquitas con semen? Es que me dijeron 35 eyaculaciones, entonces las he guardado todas así, por si acaso. Pero no en la boca. De Lalo. Se ve. Dale un micrófono a Lalo, está ahí, no, ni saludó. Pobrecito, Lalo. Mis garnacheros, hoy vamos a probar una vasectomía. Espérate, pero también el chaparro tiene algo que se hizo en 2019 que tiene que ver algo atrasito de tu vasectomía. ¿Qué pasó, chaparro? Me aclaré el ano. Pero, ¿por qué tenías que decir, Lalo? Porque le gustó mucho el resultado. Sí, sí. ¿Qué hizo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo te lo aclaraste? ¿Te aclaraste el ano? ¿De verdad? Agua oxigenada. No digas mamadas, di bien. Nomás los pelitos, pues, pero se ve lindo. Es como así, pero en el culo. Sí, sí. Como viejito, más bien. Ok. Neto, se ve un culo respetable. ¿Neto te blanqueaste el ano? Bueno, ¿quieres verlo? ¡Qué chingado! Sí, sí. ¡Que lo enseñe! ¡Perro cortito! ¡Perro cortito! No me pagan lo suficiente, hijos de la chingada. ¡Ah, no, blanquito! ¡Ah, no, blanquito! Si cobras igual que tu jefa con otros mil. No, no es cierto, nada. No, no. Es bien llevado el bochilla, ¿ya vieron? No es cierto, ya. ¡Qué fuerte! Ya, si quieres. Pero ¿por qué te...? Porque tú sí tienes un papá que me amenace, culero. Pues... ¿Te refieres al tío Robert? ¿Otra vez tú? ¿Otra? No, yo estaba normal, así. La verdad, cojo, sí me parece muy bajo, muy deplorable que el no respetes a mi señora. Qué fuerte. Creo que es tu mamá, ¿no? Bueno, ¿tú qué onda, Lalo Villar? ¿Por qué nos vestimos de México como si le fuéramos? Porque yo siempre dije que me quiero vestir como mi ídolo y mi ídolo eres tú, cojo. Ah. Dale besos en la nuca. ¿Quieres un no, beso? No, te lo vas a co. Oh, sí. ¡Besos en la nuca! ¡Besos en la nuca! Besos en la nuca. Sí, mira, le voy a dar uno al chaparro para que veas, mira. Eso. Están ricos, ¿no? Están buenos. Están ricos. Están ricos. Sí, a ver, ¿cuál es la caricia especial que tienen con su pareja? Yo ya conté la mía, pero no quiere contar el tío. ¿Cuál es tu parte más sensible, chaparrito? Así que sí te tocan y dices, a ver. El corazón.
O sea, no para morirte, o sea. No, así, no, algo que sí digas, ay, la vera. Ah, no, blanqueado. No, por ejemplo, los pezones, si me los chupan, sí, digo, ay, ay, ay. O sea, mi pito no sabe si pararse o no, es como, ay. ¿Cómo que no sabe? No sabe, no sabe. Dice, no sabe. ¿Qué putería me paro? No me paro. ¿Y tú, Lalo? Ustedes son malos. Que le roben. Ustedes son bien malos, León. Son bien llevados. No, ¿sabes qué me excita? Que me roben. Grabarme chillando. Sí. Y verse. Sí. Verse verme chillando en internet. Verme chillar y jalármela mientras me veo chillar. ¿Tú? A mí se me como que me genera cierto cosquilleo cuando abajo de los huevos te tocan. Así. ¿Pero así como timbre o como? O sea, como... Como E.T. casa, ¿no? Sí. E.T. casa. Como E.T., sí, así. E.T. fom. Mira, para tantito, cojo. Ah, ching, no, 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 no. Para tantito. Es como clave morse, dice. O sea, mero acá o como mero... No, 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 no. Mejor tú, a ver, tú enséñame. ¡Párate! E.T. No, no me piques. ¡Que se pare! ¡Que se pare! Es que tengo que enseñarte bien. Ahora ponte así en cuatro, tantito. Como no, si no lo hubieran hecho eso antes ustedes dos. Todo el camino están para agarrando la cola. Sí, sí, todo el camino se la pasan agarrándose la cola. Sí, y... es que eso estábamos pensando hace rato, güey, que sin importar qué tan respetable sea la persona, hay alguien que se lleva de piquetes de culo, ¿no? O sea, no importa qué tan chingón sea el licenciado, hay otro licenciado que le pica el culo, ¿sí o no? Siempre. Sí, y le besa la nuca. Sí. Hasta tu suegro, güey, o sea, un suegro. El presidente, estoy seguro que Obrador tiene un compa que sí le pica la cola. Sí. Yo creo que hay muy presidente, muy breve. Ya, cabrón. Espérate, no. El Papa. Sí. Sí. El Papa tiene un amigo que cámara, todavía... Francisco, cámara, puta. Sí, que no me podéis picar la cola. ¿Sí? ¿Cómo no? Somos compas desde el siglo pasado, no la hagas de pedo. Órale. Ahí se va el cuerpo de Cristo. Órale. Muy blanquito era. ¿Tú, amiga, tienes amigas con las que te llevas así de piquete de cola? Que se pellizque una chichi. No. ¿No? Ay, ¿cómo no? No te quieren. Sí. A ver, pendejo, ¿tú qué ¿Tú tienes sabes? Alguien que te pica el...? Voy a hacer estadística, tío Robert, rápido, a ver. Corre. ¿Tú tienes un amigo que te pica el culo? Sí. ¿Tienes amigo con el que te llevas de piquete de culo? ¿Sí? Sí. Amigo de piquete de culo. Claro. Amigo de piquete de culo. Amigo de piquete de culo. Primo. ¡Ah! ¡Un primo! ¡Eso es incesto, cabrón! Ay, no, eso ya es cochinada, ya. Primo de piquete de culo, piquete de culo, piquete de culo. Sí, claro. ¿También? Y ya te ves de edad, mi querido. A ver, el más viejo. Vamos ahora a ver. Ahora pregúntale a las mujeres. Ah. Mira, acá él se ve de barba y bigote. Ya se ve grandezón. ¿Cuántos años tienes? 53. ¿Y tienes alguien que te pique el culo? ¿No? No, yo soy vieja escuela, todavía respetable. ¡Ya se murieron! ¡Ya se murieron! ¡Son bien pesados! Ya se murió, dice. ¡No, el único que me picaba el culo ya se murió! ¡Son bien pesados! Es que eso pasa, güey, que entre amigos... siempre hay uno que te pique el culo, ¿sí o no? Sí. Yo no, te estoy preguntando. No, pero a ver, no creo que hay límite. O sea, picar el culo no está chido. O sea, que te agarren la nalguita, que te hagas... pero que, o sea... Un agarrón de nalga sí me toleras. Sí, pero ya... ¿Pero en el Walmart o en privado? O sea, de que en el Walmart te vaya en ahí llevando... En las cajas ahí. Sí, en las cajas así de, miren... Y él cobrando. Ya traje a mi gordo. En tu graduación, así... Sí, güey. Con el birrete y... Ah, pues sí, así una... Órale, pero así ya claro que te no. Metan el dedo a ver, en el culo. Amiga, ¿tú tienes a alguien que te toca el culo? Tú, amiga. O sea, no. Sí, así, ella sí. Una amiga que por te eso toca me el regaló culo. Mi gorrito y mi camisa, porque ella sí... Nalgadas. Ok. Nalgadas, ¿verdad? ¿Te besas con ella en la boca? A ver, no te de... Ah, pero tú sí quisieras. Ah, a ver. ¿Por qué ya no la dejas que se bese con sus amigas? ¡Picho opresor! Déjala, que la pásale deje. El micro. Sí. Sí. No.
No la deja, que no entienden, que no la deja. No, 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 amiga, no hay chica ven, que ven. Tu relación. Sube, sube. No, no. ¿La no. dejas que se dé un beso con Alexa? No, no mames, no. Yo no me voy a dar un beso, estás pendejo. No, no, amiga, no. No, no. No, 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 no. Claro que no. ¿Ves? En la nuca. No, güey, puedes tener un pedo con su novio. No le dijo, no. Está loco. ¿Sabes cuántos años se va a jalar el pito ese güey con este momento? No, pero yo no me lo voy a dar. Estás mal. Claro que no. No, amiga, obvio no. No, tampoco. Está bien, no, amiga. Yo te creo. Somos amigas, nosotras. Bueno, con ella. Güey. ¿Quieren que suceda la magia, León? O sea, con Alexa sí, pero con ella no. Claro, que sean amigas. Ese güey grita, con mi esposa. No, yo pongo cochino. La esposa, dice. Yo. Ándale, vas. Con mi esposa, ándale. Ándale, no. Ya, chinga, párate. Párate. No, ponle. Amiga, no les haces caso. No quería revivir no. la llama. No, mami. Órale, quieres que llegue temprano, ¿no? Órale. No, amiga. Ya, esto se no, puso, ya se puso muy heavy. No, sí, pero entonces vamos a hacer un recuento de todo lo que tenemos, tío Robert, para proceder a su respectiva logia. Tenemos de callbacks por ahí a nuestros dos gorditos, la verdad, pues, gorditos. Sí. ¿Dónde el panza verde y el maestro limpio que absorbe la grasa. Tenemos al perro que parece rata. Patas verdes, el de allá, sí. La de... El atropellado, sí, también, ¿quién más? La morra que se iba a besar con Alexa, sí, ah, también. Sí. La nuca besada. Las nucas besadas, sí, el Quique Vázquez, que era así. El mollete con chile. El pico de gallo. Piquete de culo. El piquete de culo. El ano blanqueado también, sí. Richie. Ay, no. Pobrecito Richie. La mierda que le tiraron a Sofía estos dos. También, pobrecita Sofía. Está mal todo eso, ¿no? Sí, pobre Sofía. Todo está mal. Pobre sí, güey, pobre Sofía. Bueno, pues ya que tenemos los callbacks, vámonos con su respectiva logia. ¡Pururú, parará! ¡Venga! No me quiero parar. Ah, mi vestido. Se sube. León, Guanajuato, ¿cómo están, banda? Sean ustedes bienvenidos a la logia Pururú. Parará, cuando diga Pururú, dirán parará. ¡Pururú! 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 Se escucha verguísima. ¡Fuerte el aplauso, chingada madre! Rápidamente, tenemos que irnos en chinga. Tenemos a 5 comediantes de León, Guanajuato, solamente para ustedes. Pero me gustaría saber quién fue la primera persona que llegó aquí al teatro. ¿El enfermo? Público que llegó. ¿Quién fue el primer público que llegó? ¿Nadie? ¿A qué hora llegaste, señorita? A las 7 de la noche. ¿Alguien que ha llegado más temprano de eso? No. ¿Nadie más? Señorita, gracias por haber venido. Vamos a recibir a la logia Pururú Parará directamente desde ALB, el nuevo podcast. Usted, ¡Perro Cortito! De Ciudad Neza, maestra, gran comediante, Alexa Suart. Tío Robert, cojo feliz. Ustedes van a decidir qué tan fuerte va a ser la logia. Más o menos, medio, tranquilos. Tú no hables porque te enojas de que tu mujer bese a sus amigas, güey. Para empezar, señor, usted nervioso. Más o menos, que vuelvan a anexar a Richie. Otro putiza en la tornaboda.
Reciban con un fuerte aplauso el primer comediante, Fabricio Luna. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo andamos? México se volvió bélico. ¿Alguien de aquí le gusta lo bélico? Los corridos y toda esa verga. Ya la morrita fresa también ya se hizo bélica. Ya dice, ay, a mí me encanta Peso Gallo. Claro que sí, morra, claro que sí. Pero ¿saben quién era bélico antes de que todo esto fuera bélico? Los católicos y los cristianos, verga. Claro que sí. ¿Y saben por qué? Creo que todos hemos ido a misa y han escuchado esta canción que dice, protégeme, Señor, con tu espíritu. Te quedas de, ¿de qué señor está hablando? Incluso quisiera preguntar quién es ese señor, pero me da un vergo de miedo. Incluso quisiera saber por qué es el espíritu de ese señor, qué le habrán hecho. Pero ¿saben también antes de los cristianos quién también fue bélico? Jesucristo. Jesucristo era buchón, raza. Mi nombre es Fabricio Luna y esta es mi historia. Yo crecí, sí, yo lo vi. Esto es verídico. Yo crecí en un lugar de Culiacán. El pueblo se llamaba Nazaret. Sí. Una vez dije eso y un verga me dijo, güey, en Culiacán no hay ningún lugar que se llame Nazaret. Le dije, ah, verga, ¿a poco sí? Y el güey nada más me hizo así. Yo dije, claro que hay. No hay nadie. Si usted dice que Jesús nació en Ecatepec, ahí nació. Yo no le voy a decir. Conocí al Señor Jesucristo en Culiacán y el Señor pues era también muy bélico, raza. Ahí no lo conocían como Cristo, lo conocían como el compa Shui. Estaba en el pueblo y le decían, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo andamos? ¿No, hombre, al cienazo, sí o no? Y el compa Shui indeleble como de, ¿qué andábamos, plebe? Cargando esta cruz llamada vida, claro que sí. El vato hacía unas pinches pedas. El güey decía, no, hombre, 7 días se van a quedar cortos que hizo mi jefe. 8 van a faltar. Unas pedas mamaloncísimas. Bodas, ni se diga. Ahí está en la Biblia, si no me creen. Ahí está. La boda empezaba bien machín. Llegaba la banda y empezaba. Muy bueno para las ofrendas y todos. Vámonos, vámonos. Recio. Veía las mesas y había polvo. Y tú decías, ¿será ese polvo? Y no, eran hostias molidas porque al señor no le gustaba la droga. Los de la banda eran 16 cabrones, 15 tocando y uno con un pinche incienso en verguiza haciéndole así. ¡Vámonos! Y el compa Shui, que se le acaba el pisto al tercer día, y dices, ¡verga! Y el compa está envergado y, ¡eh, chirigüillo! ¡Tráeme esa perra tinaja de agua, verga! Ahí le llevan la perra tinaja y dice, ahorita salimos de este pinche pedo y empieza. Trueno, rayos, centellas, nombre, canceladas. La convirtió en bucana, raza. Ah, ¿no les gusta el bucanas? Nombre, trae otra pinche tinaje. El nombre. Bucanas Master con Johnny Walker negro, ice de cereza y rodajas de limón. Claro que sí. No les gusta eso tampoco. Chirigüeyo, tráeme otra. Vino, pues para no perder la costumbre, ¿no? Pues ya. Y acá el pedo del Señor Cristo es que es un buchón, o sea, traen así su coronita de espinas, Versace, fina, trae su cinturón Dolce y Gabbana, sus guarachitos licenciado Valeriano, raza, y trae su esclava María Magdalena, claro que sí, gracias. Es la esposa del patrón. Es buchona, claro que sí. Es buchona. La señora está así. Es cultura buchona. El vato se casó con ella, la llevó con el cirujano. Con esa cultura buchona le dijo, señor cirujano, quiero que me la deja como si me le quisiera coger diario. Y el cirujano dijo, pague. Ahí está, en denarios, puto, ¿cómo ve? Arre. Y hay algo que tiene la señora que aunque sea la esposa del patrón, jamás se le va a quitar. Y es la cesárea. Es una cesárea mamalona, raza. Es una cesárea donde tú te puedes postrar. En su pancita. Escuchas la caca ahí revoloteando como de... Te pones. Y se escucha como un caracolito de mar. Pero esa cesárea es especial. Te acuestas y le empiezas a pasar el dedo. En la cesárea, ojo.
le pasas el dedo y cuando le pasas el dedo se escucha, aunque sea de vez en cuando. Entonces, muchas gracias, raza. Mi nombre es Fabricio Luna. Siéntate, mi carnal, siéntate. Fabricio Luna. Fabricio Luna. ¿Dónde? ¿Criado dónde? ¿Nacido dónde? Aquí. ¿Aquí en León? Aquí no. Es porque aquí es el IMSS. ¿Aquí en León? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, sí. Ok. ¿Aquí en León? ¿En qué colonia? Holwaver se llama, ¿tú crees? Ah, cabrón, ¿cómo? Holwaver. Es de pobres, raza, es de pobres. Ya sí, está muy culera, sí está muy culera esa colonia. Órale, y tiene nombre en inglés y todo el pedo, ¿eh? Ay, cabrón. Sí es cierto, güey. Oye, bueno. ¿Cuántos años tienes tú, mi carnal? 28. 28. ¿Qué estudiaste? Ciencia política y administración pública. Ya entiendo lo del hambre. Oye, ¿y qué ejerces tu carrera ahorita? No, ya no ejercí. Hubo algunos pedos. Si hay alguien aquí del PAN, por favor, no soy yo. No soy yo. Yo no trabajé en el Congreso del 2020 al 2022. Claro que no. Ah, órale. O sea, desviaste fondos, ¿es lo que nos quieres decir? Si lo hubiera hecho, no estaría aquí. Ok. Oye, ¿tienes un equipo de fútbol? No. ¿Ah, no le vas a León? No. Ahora entiendo el nombre de puto. Y déjame decirte algo. Dijiste puto y le voy a la AME, güey. ¿Le vas a la América? Sí, güey. Esta piel morena no es de adorno. Oye, ¿y por qué tu nombre en italiano? Mis papás son nacos, güey. Okay. ¿Cómo se llamaba la colonia? Holwaver. ¿Y te llamas Fabricio? Claro que sí. Muy bien, ¿es tu único nombre? No, también me llamo Raúl. ¿Fabricio Raúl? No, Raúl Fabricio. Chinga su madre. Bendita Holwaver, o como se llama. Efectivamente. Oye, ¿y a qué te dedicas actualmente? Vendo verdura. ¿A cómo está el jitomate? Ahorita te lo tengo a 10 el kilo. Si te llevas la cajita, te lo puedo dejar a 8, güey. Claro que uno sabe cuánto vale el aguacate. Claro que sí. Y el jitomate. No digan, mamá, es a 10. Oye, ya, neta, ¿qué te dedicas? A eso. ¿Sí vendes verdura, neta? Sí, efectivamente. Mira, ve, es una tienda. O sea, vendo verduras, bolillos, bolillos con crema y chile, chile, bolillo y crema también. Oye, o sea que lo de desviar fondos y estar con el PAN no deja tanto, ¿va? Ahora desvío dinero de señoras, güey. ¿Les quitas el pago mensual de no, nuestro presidente? Pues, por así decirlo, la sabrita cuesta 14, me da un billete de 20 y le dije, no me ha pagado, señora. O sea, tú estás diciendo que las señoras de León son pendejas. Me reservo. Dejó el Waver. Nomás las dejó el Waver, dice. Mi carnal, el día de hoy vas a tener la fortuna. Gracias. Que Chaparro Salazar te va a rostear. ¿Estás listo? Claro que sí, adelante. Pues que venga ese grito para llamar al chaparrito, por favor. ¡Qué gracioso el velador del teatro! ¡Estás tan pendejo que deberías ponerte un disfraz de perrito! Si Jesús fuera buchón, mandaría rosas, pero sin espinas. Si Jesús fuera buchón, hubiera dejado una cartulina diciendo ¡Inri! ¡Este güey no tiene quien le pica el culo! ¡También duró lo necesario! ¡Qué irónico que el cojo venga vestido de un deporte que no puede jugar! ¿Dónde está la porra del Tijuana cuando se necesita? No,
No vendes verdura, vales verdura. Tu cara no combina con tu nombre. Ojalá fueras un corrido de aquí. Ya te dormir, tío, ya. Dejaste en el escenario un cochinero. Es luna porque nunca va a brillar por sí mismo. Sus uñas como su carrera no pintan bien. Pluma de a peso. Que se bese Alexa con la morra. ¡Ya está tomada, señora, ya! Esta luna nunca va a ser creciente. Me divirtió más comerme una guacamaya. Tu rutina es bélica porque nos dieron ganas de matarnos los unos a los otros. Dice Jesucristo que chingues a tu madre. Tu rutina es la joya porque está culera. Gracias, un aplauso para Fabrizio. Chaparro Salazar. Vámonos rapidito, banda. Vamos a recibir en el escenario. Miren. Es el sobrino de Macario Brujo. A lo mejor diciendo esto lo voy a meter en pedos, pero él, la primera vez que subió a un escenario fue a los 9 años. Reciban con un fuerte aplauso a Emilio Langrave. ¿Saben cuál es la solución para un niño travieso? Un tío travieso. Buenas noches, Teatro IMSS, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro. ¿Se han dado cuenta de que hay muchas ironías en la vida? Les voy a decir unas cuantas. Se me hace muy irónico, güey, que una persona con labio leporino te diga que te hace falta labia. Se me hace muy irónico que en Venezuela la desnutrición sea el pan de cada día, güey. Pero más se me hace irónico que en Ayotzinapa les mame tomar licor del 43. Tengo una relación algo complicada con mi papá. Me acuerdo que una vez nos peleamos porque yo no quería lavar los platos. Y me dijo lo que cualquier papá enojado le diría a su hijo, ¿no? Me dijo, Emilio, ojalá te mueras. Y a mí se me hizo muy pendejo que mi papá me dijera eso, güey, porque si me muero, ¿quién va a lavar los platos, güey? Yo soy de papás divorciados y me caga la Navidad. De hecho, normalmente casi todas las Navidades las pasaba en casa de la familia de mi mamá. Pero hubo una Navidad a mis 8 años que yo dije, no, chingue a su madre, esta Navidad la voy a pasar con mi papá, güey. Ahí me tienes, 24 de diciembre en la mañana, güey. Me pongo mi mejor traje, me lustro los zapatos, me pinto el dedo pulgar con Sharpie, ¿no? Pues para que pareje, güey. Bajo con mi papá y le digo, ¿qué onda, papá? Pues ¿cómo va a estar el show? Me dice, no, Emilio, es que voy a pasar la Navidad en casa de mi novia. Dije, ah, pues está chingón, ¿no? Pruebo comida nueva, conozco gente. Me dice, no, Emilio, es que no me estás entendiendo. Me voy a llevar a tu hermano. Dije, ah, pues mejor, güey, si no me llevo bien con nadie, pues mínimo está mi carnal. Me dice, no, Emilio, es que el pedo es que cuando estás con tu hermano, se pelean y no quiero quedar mal en casa de mi novia. Y así como, ah. Y dice, pero no te preocupes. Y dije, ah, güey, me va a dar un regalo, ¿no? Ahí te dejo unos frijoles para que cenes. Se fueron mi papá y mi hermano de la casa, güey. Ahí estoy yo. Hice lo que cualquier persona sola haría el 24 de diciembre. Me chingo unos frijoles mientras veía a mi pobre angelito en el 5, güey. Llega 25 de diciembre en la mañana
Y escucho que desde abajo mi papá me grita: ¡Emilio! ¡Emilio! Y dije: ¡No mames, güey! ¡A huevo! ¡Ya llegó Santa Claus que me trajo un Play 3, una bici, mi pobre angelito 2, güey! ¡No mames que me trajo! ¡No mames, Emilio! ¿Por qué te acabaste los frijoles, güey? ¿Qué vamos a desayunar? Como ven, soy una persona de relaciones complicadas. Actualmente llevo una relación con una chica que en el público no la veo, pero sé que está aquí. Y siento que no nos entendemos, güey, porque ella es muy sucia en la cama. Ella me dice que le digas cosas sucias, güey. Me acerco a su oído y le digo: me voy a meter el dedo en el ombligo y te lo voy a poner en la boca. Y no le gusta, güey. Me dice que lo escupa y... me dice: no mames, pero ¿cómo en la oreja? Me dice: pégame, pégame. Y me tienes... pero, güey, no enfrente de mis papás, cabrón. Yo siempre he sido una persona muy directa, güey. Me acuerdo que una vez cuando tenía como 10 años fui a la farmacia a comprar condones, güey. Llego con la cajera, le digo: señorita, ¿me puede vender, por favor, una de sus mejores cajas de condones? Y todavía la pendeja me pregunta: ¿para qué los quieres? Dije: mira, muy sencillo, para tres cosas. Para guardar mis cómics, mis carritos, ay, mis mecos, porque luego mi mamá se enoja que le mancho sus catálogos de Lagón. Me caga bailar, muchachos. No me gusta bailar. Me acuerdo que una vez estaba en una reunión familiar y se me acerca mi mamá y me dice: ¿qué pedo, Emilio? ¿Por qué no bailas? Ya sabes que dicen que como bailas, coges, ¿no? Ya después de un sermón, güey, me dice: pues cámara, Emilio, vente, vamos a bailar. Dije: ay, cabrón, ¿por qué mi mamá me quiere coger, güey? Me cagan los guardias de centros comerciales, muchachos. Porque normalmente uno cuando va a un centro comercial, ¿qué le preguntan, guardia? ¿Dónde está el baño, no? Y hay veces que los pendejos no saben dónde está el puto baño, güey. Y es como de: cabrón, prácticamente vives ahí, güey. ¿Cómo no vas a saber? Y a lo mejor ustedes me podrán decir: sí, Emilio, pero ellos no lo construyeron. Güey, yo no construí mi casa y sé dónde está el puto baño, güey. Me tienen ahí en el centro comercial, voy caminando, güey. Se me acerca un niño chiquito y me dice: señor, señor, se me acaban de caer 200 pesos. Era mi dinero para mi taxi de regreso. ¿Será que me puede prestar algo? Y la neta, pues me sentí mal por este niño, porque yo podría estar en esa situación, güey. Le di 10 varos, pues total, me había encontrado 200 tirados, güey. Y ya para despedirme, muchachos, quiero decirles que me caga ir a misa. Y no por las típicas pendejadas de: ay, qué hueva despertarse temprano. Ay, me violó el padre. No, güey, yo sí tengo una razón real de por qué no me gusta ir a la iglesia. No me gusta que me digan que las cosas chidas son pecado. O sea, la gula, la pereza, el incesto. Güey, si Dios no quisiera que me cogiera mi hermano, no lo hubiera hecho tan guapo, cabrón. Muchas gracias, gente. Eso fue todo de mi parte. Emilio Langrave. Siénteme, carnal. Emilio Langrave. Tú no eres de León, ¿verdad? No. ¿Naciste en la...? En la Ciudad de México. Órale. ¿Y hace cuántos años te viniste aquí a León, Guanajuato? Llevo como 3 años, más o menos. Oye, ¿qué es lo que menos te ha gustado de León? Ay, güey. No es que te la quiera echar de gente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de León? ¿Qué es lo que más me ha gustado de Gelón? De León. Que no hay tráfico, güey. Que todo está bien cerquita. Dije lo mejor, güey. Te están odiando cada vez más estos güeyes. Las guacamayas, güey. Están bien ricas. Las guacamayas, ajá. La cebadina. La cebadina. El Club del León. Yo desde que llegué me hice fiera, güey. A ver, un rugido. No, no, no. ¡Rar! ¡Ay! Sí se escuchó leonés, ¿no? Así, oye, ¿y qué haces aquí en León? ¿A qué te dedicas? Actualmente soy subgerente de un restaurante de alitas. Órale, ¿cómo se llama? Cheve Wings. ¿Están chidas? Sí. ¿Sí? Ok. ¿No han visto cómo se hace? No, 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 me van a correr, güey. ¿A qué te gustaría dedicarte? Me gustaría ser cineasta. Me gustaría ser director de cine. Cabrón, órale. De hecho, también aquí en León me gradué un diploma, en un diplomado de cine. Órale, y pues yo creo que vas con buena carrera en las alitas, güey. O sea, síguele dando ahí, cabrón. O sea, no tiene nada de malo. O sea, si eres subgerente vas a llegar lejos. Oye, literal, platícales un poco a la gente neta que sí te subiste a los 9 años. Sí, yo empecé pues al mismo tiempo que empezó Macario, yo lo acompañé a Beer Hall y ya desde ahí me empecé a subir a escenarios, o sea, al mismo tiempo que él empezó. ¿Se acuerdan del tío? Sí, pero eso es otra historia, ¿ok? Oye, y tú no te encueras, ¿no? En el escenario. No acostumbro a hacerlo. Ya es como su marca, ¿no? Me vería muy mal. Todavía, dice. Todavía.
Oye, ¿y alguna vez, cómo llegaste aquí a León? Pues justo me vine a vivir con Macario y con mi tía Jessica. Y me corrieron porque no conseguí chamba, güey. Lo que estuvo cagado que un día después de que me corrieron ya tenía chamba, güey. Conste que te estaba viendo tu tía, sí, güey. Oye, ¿y qué? ¿Y hubo putazos ese día que te corrieron? ¿O cómo fue que te dieron la información necesaria para que le llegaras a chingar a tu madre? Pues nada más llegó Macario y me dijo, mira mi chingón. Ya cállala la verga. Sí suena Macario ese pedo, güey. Mi carnal, pues estamos listos. ¿Estás listo tú? Más que listo. Venga de ahí. ¡Ay! ¿Ah, yo? Ingueso. Emilio. Sí. Lelos. A ver, pásame el micrófono. Y ahora para leer, pasará el día de hoy, por primera vez en esta temporada de La Logia, ¡Lalo Villar! Con todo respeto, mi carnal. Sí queremos que seas director de cine para que ya no hagas stand-up. ¿Cuántos güeyes de bigote que parecen closeteros se van a subir hoy? Qué irónico que hiciste el chiste de Ayotzinapa con camisa de calaveras. Después de tu rutina, dice Macario que se arrepiente de haberte cogido. Emilio parece que se disfraza de Jack Sparrow del centro. Parece contador recién divorciado. Es como si los tres mosqueteros fueran putos. Hubo tanto silencio que pudimos escuchar que el paciente de aquí al lado sigue respirando. Banda, banda, banda. Un minuto de risas por honrar estos cinco de silencio. Por eso los mimos no hablan. Beso. Estudia cine para que te dirijas a la verga. Está más apretada su camisa que su rutina. A sus 21 años tiene más entradas que las que vende el chaparro en sus shows. Ando blanquito. Este es al que Macario le pica la cola. ¡Qué vergueado se ve Diego Verdaguer! Parece estrella porno retirada. Esta es la primera vez que el tío Robert no es el tío más cochino del show. Emilio parece un personaje de Grand Theft Auto al que siempre le rompen su pinche madre. ¡Qué cagado el Macario con nomás 2 años de drogadicto! ¡Tu rutina fue una escupida en la oreja! ¡Dice Alexa que mejor ya te quede sus catálogos de Avon! ¡No, señor! ¡No queremos su obra de teatro en la escuela! ¡Gracias! Sí, 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 pero no había camisas de tu talla. No digas que eres mi sobrino. Atentamente, anónimo, porfa.
Ya falta poco para que se peine de queso Oaxaca. Tiene cara de que no se puede acercar a un kinder a menos de 500 metros. Oye, espérate. El aguafiesta se veía bien, pero preferiría ver a Alexa de perrito. ¡Emilio! Pues así, con disfraz. Es un disfraz de perrito, Alexa. Siguiente comediante. Una señorita. Leonesa Fa Martínez. ¡Eso! No soy trans, pero me gustaría tener su flow. Fíjate, yo soy una morrita godín, soy una morrita alegre y soy doble D. Veo que mi compa se queda con cara de qué pedo, te explico, no soy una pila de vibrador. En este mundo, en los brasieres, existe un universo de tallas en copa, comenzando con la copa A de Ana Gabriela Guevara. La B de Bonchicito. Y la C, que es la talla como para una mexicana promedio, ¿no? Y bueno, mi talla es más como para una rusa, nací en un país equivocado. No, pero fíjate, existen muchas ventajas de tener esto que Dios me dio, porque si yo hubiese ido en el Titanic, no hubiera muerto ahogada. ¿Qué tal durmiendo boca arriba, mana? Ahí se pedo. En un accidente automovilístico no hay tanto pedo porque traigo bolsas de aire. ¿Guachan que las doñitas traen aquí su monedero? Yo traigo mi alcancía. Hago préstamos, amigos. No, la parte más chida es que cuando mis compas me dicen, ¿qué onda? Sácate una pa' cotorrear. Pinche cotorreo dura 3 días, se pone con madre. Ahorita vemos qué pedo. No, ya hablando en serio, no me gustan, mana, no. Es un pedo tener esto. Es un pedo. Mira, yo de aquí para abajo no veo nada. De aquí para abajo no veo la primera fila, no veo la obesidad, no veo mis pies, guachas. Es que no la veo. Me vine sexy porque no la veo. Muchas gracias. En mi trabajo debo de usar botas con casquillo. Yo no le encuentro sentido porque creo que es más probable que algo toque primero mis boobies a mis pies, ¿sí, guachas? Entonces yo considero que debería usar, pero copa de seguridad con casquillo reforzado para el pezón. El otro día fui al cine con mi vato, llegamos, nos sentamos, sacó las papas, sacó las cheves, sacó la cubeta familiar, ese sí fue un pedo meterlo. La parte más bonita del coito con mi vato es que generalmente él se pone arriba, entonces mis boobies tiran paro, me tapan la papada y me veo más sexy. Guachas, fíjate que el Fabri me invitó a un retiro espiritual. Yo soy psicóloga y tengo muchos problemas mentales. Y el Fabi me invitó a un retiro espiritual. Entonces fui, yo no iba tan convencida, pero él me dijo, vamos, güey, va a haber comida. Yo dije, bueno, va. Entonces llegué al retiro espiritual, todo bien padre, comí, hice amigos, todo bien chido. Hasta que llegó la parte de las alabanzas. Estaban todos los hermanos bien entusiasmados, baile, baile, cante, cante y todo. Y yo, ay, no, yo no. Me decía, vamos, hermana, canta. Y yo, no. No, padre. Pero no me pongas payaso al rodeo en una fiesta, irá. Porque estoy baile y baile. Lo aguanto más que el zumba esa madre. Y que dice el padre, hermano, payaso del rodeo cristiano. Yo, no mames. Payaso del rodeo cristiano, güey. Así con esa cara me quedé yo, carnal, así estaba. No mames, qué payaso del rodeo cristiano. Y que empieza la rola y ocupo sus palmas así, en este tono. Y que empieza la rola. Y todos así, mira, con su corona de espinas así. Y yo, no mames, payaso del rodeo cristiano. ¿Cómo se bailó? ¿Qué pedo?
Y me dice, a la derecha, hermana, a la derecha, seguro, Simón. Va, empezamos, pinche vato, no le da a la izquierda, maldito Judas, si ¿sí te fijas? Guachas que los millennials le hacen a la mamada ahora de que así, que sabe qué tanto. Un pinche millennial en el payaso del rodeo cristiano con tres caídas el mamón, así. Oh, mames. Yo perdida con paso de cruz, así como tía, porque yo nomás me sé ese paso de cruz en cumbia, guachas. Y pues ya, fíjate que la neta, yo soy sola, soy una mujer sola, para quien guste. Soy una mujer sola y yo creo que yo soy sola porque tal vez yo tengo vatos rendidos aquí a mis pies y yo no los alcanzo a ver, ¿sí, guachas? Muchas gracias, yo fui Fa, gracias. Fa Martínez, fuerte el aplauso, banda. Oye, le traía un regalo al tío Robert, ¿puedo? No ¿puedo? Son tus chichis, ¿verdad? ¿Puedo, tío? Te pero... traía un regalo, ¿puedo dártelo ahora? Gracias. Necesitas empezar a amar al chayote. Güey. Una disculpa si viene sudado, hace mucho calor. No se le veía el chayote, güey. A la puta madre. Oye, y nomás de puro cotorreo, ¿nunca te las has pesado? Sí, una vez. ¡Oh! ¿Cuánto pesan? No sé, Ale, lo digo, sí será prudente. Sí. Mira, podemos arrancar una donación o algo para la reducción, porque no mames, el problema en la columna está cabrón. Traer 1,800 en cada lado está cabrón. ¿Un kilo? ¿Verdad que sí, hermana? ¿Tú cuánto te pesan a ti? 1,600. A ver, pásale. ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vente! Pues ya estás ahí de chismosa, vente completo. A ti que no se te antoje verlas, ¿eh? A la verga, sí se ve, güey. O sea, como 200 gramos, sí se ve la diferencia, güey. Sí se ve. Fa, por favor. Para guacha, no. Esto más la obesidad, güey, o sea. Ahorita no estamos viendo eso, Fátima. Tú tranquila. Ay, hermano. A la verga. No me siento tan... No espérate, me siento tan espérate. A ver. A la madre, sí es cierto. Banda, aquí es donde uno se da cuenta de muchas cosas. A ver, ¿cuáles son los problemas más graves que tienen cuando tienen unas chichotas? Dolor de espalda. Dolor de espalda. Fátima. No, te estorba para todo. Vas tirando a todos. Vas golpeando morrillos en el centro, así. No, feo. Ok, sí. Okay, ok. No me digas en la feria, tú, donde no se puede pasar. No, es que oye, está feo. Tú traes un chayote ahí guardado. No sé. Ok. ¿Qué es lo más grande? No, pero es que un HD. ¿Qué es lo más grande que se han guardado en sus chichis? Una botella, sí. Con todo y el casco, así, la caguama. Sí cabe. ¿Cuántos litros de alcohol se han metido? O sea, de la botella, nomás una botella. Ah, bueno, yo dije así de pinche garrafa, ¿no? Sí. Ahí sírvete, mi amor. Chuya su madre, ¿no? Oye, y ¿qué son triple D o cómo ya se mide ese cotorreo? Pues sí. Es que, de gracias. Hecho, ni la doble D, que, ni la doble D. Mi amiga, A, B, C, D, acá somos doble D. ¿Doble D y tú? Doble D, pero a veces ni entra ya la doble D. Se escapa. Sí. Suma. Bueno, lo bueno por es eso que... no notaste el chayote, vato, porque como cuatro aquí. ¿Alguien lo notó el chayote? Levante la mano. Oigan, y sus tienen novios, ¿verdad? Tú sí tienes novio, que ahí lo veo, ¿no? Héctor, ah, tu esposo. Muy bien, muy bien. Tú sí feliz, ¿no? ¿Alguna vez te has quejado así de, ay, dolores de espalda a todos nos pasa, mi amor? Dolores de espalda, yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Y alguna vez han hecho una técnica como de la Unión Soviética? Ya, es demasiado ya. Pero sí. Ok. Muchas gracias, señorita. Fuerte el aplauso, por favor. Fátima, ¿estás lista? Sí. Qué cabrón. La verdad es que sí, o sea, mucha gente sí se queja. En realidad pareciera cagado, pero en realidad está muy cañón cargar tanto peso, ¿no? Es que sí, es que sí. ¿Verdad que sí? Es un pinche pedote. O sea, el tío Robert también me ha platicado ¿sí? mucho ese problema. Pues sí. O sea, no te voy a decir que no, carnal, pues sí. La neta, sí.
¿Estás lista, Fátima? Pues bueno. Esta pequeña tarde te va a rostear ni más ni menos que... el tío Robert. A mí me pesan unos 700 nomás ya. Fa, gracias, porque si quedaba, aunque sea una pequeña posibilidad de que alguna vez me gustara el chayote, hoy se fue a la verga. Hubiera sido menos desagradable si le hubieras quitado las espinas. ¿Sabes, sabes qué es lo más cagado? Que siento que traías un chayote para cada uno y ya nada más encontraste este, así. ¿Alguien quiere que le regale este chayote? Pinche marrano, te lo hago, ya. No, me lo dio a mí. Mija. Me lo dio mija. Diego Coche. Estar muy cagado que se salga una sandía. ¿Sí? A ver, ok. Ahí vamos, fa, ok. Qué cagado que tu rutina no se fue en fa. Tus chichis pesan 1,800 kilogramos de peso y Lalo vale 3 kilos de verga. Cuando se abrazaron tú y la morra, fa, por poco y no se alcanzan a dar el beso. 1,800 kilos es lo que pesó el chaparro en su primera comunión. El chaparro se sienta a ver la tele en tus chichis. Ese me ocurrió ahorita, pero estuvo cagado. Este. Es como si Michelle Rodríguez hubiera nacido en Salamanca. No creí que se refirieran a esto cuando escuché que en León ya había banda ancha. Fa también es una palabra que se usa para designar a una guacamaya que tiene demasiado chicharrón. Qué graciosa la plastilina Play-Doh que sacaron del bote. Qué pedo que su espalda también habla. Fa es el tío Robert dragueado. Qué desconfiada eres que hasta te guardaste la mochila en el pecho. Tus medias son de red para pescar mojarras. El equipo de León no debería llamarse Panzas Verdes, sino Chichis Grandes. ¿Cuánta gente con sobrepeso chichona se va a subir hoy? Yo no, maestro limpio.
Primer strike. Se ve que esta morra solo se puede sacar fotos de arriba para abajo. Pues sí. Tus chichis son del tamaño de la cabeza del chaparro. Qué sorprendente que unos pies tan chiquitos carguen tanto peso. Es por la gran calidad de zapatos que hacen en León. Con razón el tío Robert tampoco ve su obesidad. Ay, ya, ya, tampoco tanto aplauso, ya. Las perdidas de León son Wendy, Paola, Kimberly y la cintura de Fa. Tú no ves tu obesidad y nosotros no vimos tu gracia. ¿Cuántas vacas murieron para hacer la falda de Fátima? ¿Cómo te explico que estás tan gorda que tu saco se está pixeleando? ¡Un aplauso para Fábana! ¡Tío Robert! Es raro porque no sé si se está yendo o viene de regreso. Pues me estoy bien a gusto, güey. Sigo aquí. ¿A quién vas a presentar ahora? Milton Vázquez. Este es un gran momento para la comedia. Un comediante que nunca había escuchado en mi vida. Dame un beso en la nuca. Está por presentarse. Por favor, reciban con un fuerte aplauso. No me beses. No, no me beses la nuca. No. ¡Espérate! ¡No! ¡Bendito! ¡No! Es uno así. ¡No! Ando, no, 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 ahorita nada me va a prender ahorita. En la nuca, en la nuca. Milton. Reciban con un aplauso. Ah, eso es acoso, perro. Te voy a hacer un TikTok, yo sé cómo. Reciban con un fuerte aplauso a Milton Vázquez Cara. Pinche perra envidiosa, de veras, que eres. Buenas noches, me presento, mi nombre es Milton Vázquez. ¿Alguien de aquí es fan de la tauromaquia? ¿Los toros? ¿Levanta su manita? ¿No? Qué bueno, qué chingón que sean así. Yo no soy fan, no soy fan de las corridas de toros, porque terminas bien plegocioso. Lo que sí me mama, güey, son los pinches bailes sonideros, cabrón, aquí. Tenemos nacos aquí esta noche, güey, que les maman los sonideros, güey. La racita me entiende, güey, porque estás allí en el pinche olor a mugre y las itálicas, güey. Y escuchas cómo ese beat que te mueve toda tu negrura, güey, estás así. Y el güey que ameniza está así, un saludo para Diablos 15. Se escucha atrás, pa, pa. Diablos 13, a huevo, güey. Mames. Algo que tampoco me gusta, güey, es ir a pedir trabajo, güey. Es lo más culero del mundo, güey. Porque vas, sales de tu casa, güey, ese día, güey, pidiendo trabajo, rogándole a Dios no encontrar, güey. Me caga, güey, porque llega una entrevista de trabajo, güey, me reciben la de recursos humanos, ya sabes, gordita, no, emputada porque le interrumpiste su almuerzo. Me hace una prueba que se llama prueba de colores de Lusher, güey. Dije, ¿qué vergas es eso, güey? Y se supone que es una prueba donde te ponen 8 colores que, dependiendo de la tonalidad, pues eso determina tu personalidad, güey. Se me hace muy pendejo, güey. Yo escojo el negro, güey. Dije, no mames, güey, chingón, güey. El negro, ¿por qué? Pues está, es elegante, güey, combina con todo, güey. Esconde bien machín las lonjas, güey. Hoy me veo bien perro marrano, güey, porque... Pues no, güey. Estoy escogiendo ahí, güey, el pinche color, güey. El amor me dice, no. ¿Te consideras una persona negativa? Y yo, no. Una persona positiva, pues, a veces. No, pues, no es lo que buscamos, caíle a la verga. Llego con un camarero y le digo, ¿qué pedo, güey, con esas empresas que no quieren contratar al laborador?
Y llegó, me dice, güey, es que estás bien pendejo, güey. Tienes que escoger los colores más claros para que vean que es una persona positiva, güey, proactiva, que quiere trabajar, güey. Y a huevo, güey. Dije, oh, cambié la mentalidad, güey. Llegué a mi segunda entrevista de trabajo, güey. Todo cambió positivo, güey. Con el pinche sí a todo lo que vaya. ¿Positivo? ¿Sí? Milton Vázquez, ¡sí! Pásale buenas noches. ¿Te consideras una persona negativa? Nada, nada negativo. Yo todo soy positivismo. Nada en mi vida es negativo. Es más, negativo y negativo da más, culera. ¿Cómo ves? Eres una persona positiva. Yo soy todo positivismo. Yo la vibra alto, nini, punto medio. Te entrego. ¿Qué quieres? No mames, me encanta. Se te ve como una persona que brillas mucho. Y le digo, es la grasa de la cara, pendeja. Dice, no mames, me encanta tu actividad, tu proactividad, no mames, tu dinamismo, me encanta, güey. Seguramente eres Aries, digo, seguro eres pendeja, güey. Me encanta toda tu personalidad, pero pues no es lo que estamos buscando, cállale a la verga. Y dije, ¿qué pedo, güey? O sea, negativo malo, güey, positivo malo, güey. O sea, yo vengo con todas las ganas de trabajar, güey, de saludar a los colaboradores, güey, de atender bien perrón al pinche, al cliente, güey. Y perras funerarias son bien mamonas, güey, de veras, güey. Culeras que son, güey. Algo que también me encanta, güey, es Harry Potter, güey. ¿Ubican a Harry Potter, güey? ¿Sí? A huevo. Los que no lo ubiquen les explico, güey. Harry Potter es cualquier morro mexa, güey. Porque es la historia de un morro mexa, güey. De chiquito, güey, un viejo, güey, se metió a su casa. Mata a sus jefes, güey. Lo mandan con una familia foránea que lo trata bien de la verga. A los 11 lo mandan a una escuela especial para que explote sus habilidades. Y pues en esta escuela se enfrenta con grandes problemas como, por ejemplo, el viejo que mató a mis jefes me anda buscando para chingarme a mí. Y al mismo tiempo se pregunta, ¿por qué me salen pelos en los huevos, güey? O sea... Pero Harry Potter es cabrón, güey. Yo lo admiro un chingo ese güey. Porque, no mames, a los 11 años está peleando con un troll, güey, por su vida, güey. Yo a los 11 me estoy peleando con una erección involuntaria, güey, así en una exposición. Y yo, hijo de la verga, güey, ¿por qué en el catecismo, pendeja? Y dije, no, güey. A los 12, Harry Potter se está peleando con un libro mágico que le contesta, güey. Yo a los 12 me estoy peleando por saber quién puso Milton Chupapitos en el chismógrafo de la SECU. Pues que les valga verga, güey, o sea, son experiencias, güey. Así sé que sí me gustan las morras, güey, o sea. A los 13, Harry Potter se está peleando con unos monstruos enormes que con un beso te chupan el alma. Yo a los 13 me peleo con mi novia Carmencita, con toda el alma le digo, no lo beses, chúpalo, ándale. ¿Alguien de aquí es católico? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Chidos, hermanos panistas, güey. Yo soy católico apostólico romano, mi hermano manzano. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas en esta realidad, en este plano, que no pasarían si Dios no existe, güey. Porque, por ejemplo, si Dios no existe, ¿por qué Maribel Guardia sigue estando tan sabrosa, güey? Si Dios no existe, ¿quién le toma foto a los aviones, verga? Si Dios no existe, güey, ¿quién le cierra la puerta al camión cuando se baja el camionero, verga? Verga, güey. Si Dios no existe, güey, ¿por qué decimos adiós y no solo a? Ya para despedirme, los quiero dejar con mi chiste más pendejo, güey. Sí se puede, si no pregunten, sí se puede. Tengo un amigo que se llama Felipe, güey, le dio depresión. Y luego, ah, cabrón, que no siempre eres Felipe. Yo soy Milton Vázquez, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Milton Vázquez, mi carnal. ¿Tú sí eres nacido y crecido aquí en León? Sí, señor, de aquí. ¿En qué colonia? Echeveste 2000, padre. ¿Eso es de ricos, de blancos o de pobres? Es de qué bonita tu sudadera, carnal. Uy, no. ¿Sí has robado tú alguna vez, mi carnal? No, la neta no, güey. Nada más su risa al bonito público de hoy, de veras. Oye, pero ¿por qué hablas como chilango cuando estás robando, culero?
Los nervios me ponen ñero, güey, sí. O sea, el ñero habla donde así, igualito como sea, en cualquier sí, ciudad. Sí, sí, tú lo adoptas, güey. Y es que mi papá es chilango, güey, entonces. Ah, ¿tu papá es chilango? Simón. ¿Y a los cuántos años se vino a vivir aquí a León? Se vino 2 semanas antes del terremoto del 85. Pues si te reconoció, no está en chilango, güey. Y menos de barrio, o sea, para empezar. ¿Tu mamá siguen casados? Sí, ahí andan. No es de barrio. Ah, sí, nada. No tengo barrio. Sí, ¿cuántos hermanos tienes? 2 hermanas. ¿Chidas? ¿Te gustó la fa? ¿Eh? ¿Te gustó la fa? Pues, con esas chichotas, ¿quién no? Pues sí, sí, se arma. Oye, ¿son más grandes que tú o más chicas? Una es más grande, tiene 31 y otra tiene 19. Pero sí tiene papá. Oye, ¿y tú cuántos años tienes, carnal? 26, güey. 26. ¿Qué estudiaste? Estaba estudiando ingeniería en sistemas computacionales. ¿Y qué te detuvo a seguir estudiando? Me caga programar, güey. Y pues no. ¿Y eso no lo enseñan en primer semestre? Chimón, güey. ¿Y ahora qué te dedicas? Ahorita estoy trabajando en un call center, güey. León, León. Órale, órale. ¿Y qué atiendes ahí en ese call center? Nosotros agendamos citas para gente de California, para citas médicas. Ah, cabrón, ¿en inglés o qué pedo? Más o menos, como es California, pues hay mucho latino. Órale, ¿y qué? O sea, ¿cómo te pasan tu lista? Yo siempre he tenido esa duda, güey. ¿Cómo saben mi número? O sea, ¿quién chingados se los da y por qué creen que soy interesado en una cita médica en California? Es que ahí te va. Por ejemplo, en esta empresa, güey, las aseguradoras de allá le mandan los números a todas las clínicas. Y, por ejemplo, como es gente de bajos recursos, te dicen, es que tú nada más te puedes ver en esta clínica. ¡Órale! ¿Y cómo les hablas, en pocho? ¿Cómo lo hacen en español, en inglés o más o menos? O sea, ¿cómo es tu llamada? A ver, cuéntame, estoy jetón, 7 de la mañana, y un culero ahí viene a despertar. ¿En inglés o en español? Hello. Yeah. Hi, good morning. Hi. Fine, you? ¿Estás listo, mi carnal? A huevo, carnal. A huevo. Milton Vázquez. Que venga Alexa Suar. Ya les dije que no se enamoren de mí porque yo soy culera. ¡Chinga! Ahorita se lo voy a dar, ahorita se lo voy a dar. Todos los Vázquez son defectuosos. Parece que el toro te embarazó. Oigan, qué divertido es el punto de usted está aquí. Pues a lo mejor sobrevive a Voldemort, pero a la diabetes, no. Alexa. ¿Por qué no beso, culeros? Ven a mala perra mamada. Que Alexa se dé un beso con las chichis de fa. Pero yo, ofa, ¿quién? A ver. Milton, si de verdad eres católico, recuerda que solo es un pan nuestro de cada día. ¿Te pareces al chavo frenzoneado del estadio de béisbol? Ay. Con Milton vemos que el tío organiza los shows donde tiene a sus hijos regados. Si aquí en León no hay playa, ¿por qué hay una boya?
con tanto comediante gordo, sí demuestran que en León hay mucha, mucha piel. Los zapateros presentes ya te echaron ojo. Así se ven las chichis de Fa cuando se quita el brasier. Decía otra cosa, ¿eh? Qué chido que trajeron una muestra del Festival Internacional del Globo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Milton chupapitos en el camerino de Pur de Patos? ¿Pero esto qué es, un anuncio o una oferta o qué? A Milton le dicen la lonchería bien surtida porque siempre hay pancita. Tu rutina es la prueba de que Dios no existe. ¿No que a los güeyes no les gusta el color rojo? Milton es el diminutivo de mil toneladas. No hay Milton. Es como si Harry Potter hubiera nacido mal de la tiroides. Tanta grasa y ni así brillaste en el escenario. Milton es como si hubieran fusionado Harry Potter con Kilos Mortales. ¡Ya salió el Pumba de este león! ¡Aplauso a Milton! ¡Alexa Suart! ¡Milton Vázquez! Vámonos con el último comediante. ¿Están listos, León? ¡Que venga Brandon Marure! ¡Apláudanle, perros! ¿Qué ha habido, Manix? ¿Cómo están? No mamen, más fuerte, ¿cómo están? A huevo, güey, qué chingón, buenas noches, me presento, mi nombre es Brandon Marure, lamento mucho decepcionarlos por aquí, por allá, yo sé que me subí, dijeron, ay, mira, qué curioso se puso el Capi Pérez, ¿no? O sea, por acá también escuché Peewee de los Cumbia Kings, y yo creo que no me parezco, ¿va que no, maná? ¿No? Gracias, chiquilla, te quiero. Oigan, yo vengo de mi queridísimo Querétaro que me vio nacer, ¿hay alguien más que venga de fuera? Ese güey es chilango, ¿estamos seguros? ¿Sí? Sí es chilango, hasta acá huele a tlacoyo a huevo, ¿sí? Oye, ¿no les pasa que aquí hay demasiados chilangos? O sea, ¿que están invadiendo la ciudad? ¿Sí? Tengan cuidado, al rato ya va a ser Ciudad de México, Campus León, esta mamada, güey. O sea, está peligroso. Oigan, ¿ya tienen qué? ¿Un qué? Ah, un AM. Ah, me vale verga. Déjenme lo anoto en este papelito. No, oigan, ¿ubican las trampas de la vida? ¿Alguna vez han caído en las trampas de la vida? Sí, no, como cuando tu mamá te dice, nos vamos a aprender las tablas de multiplicar sin enojarnos, güey. No es cierto. Esa señora solo te quiere poner una putiza, ¿están de acuerdo? Y les quiero contar, porque mi mamá es una persona peculiar, extraña, fantástica. Por no decir que está loca la verga la señora, ¿no? Es lo que les quiero contar. Mi comadre, por ejemplo, el otro día yo llegué a su casa, fui a visitarla, estaba con ella, con mi mamá, sí, mi mamá y mi hermana haciendo la tarea, ¿no? Y ahí le estaba enseñando y le decía, Naomi, mi amor, si yo ahorita te regalo 5 manzanitas y cuando llegue tu papá te regala otras 5 manzanitas, ¿cuántas manzanas te dimos, mi amor? Y mi carnala, 8. No son adivinanzas, ¿eh, mi amor? No son adivinanzas. Y cambió el ejemplo, güey. Y le dice, a ver, Naomi, si ahorita yo te pongo 5 putazos y cuando llegue tu papá te pone otros 5 putazos, ¿cuántos putazos te dimos, mi amor? Y todavía le juega al verga, ¿no? 9. 10. No son adivinanzas, ¿eh? No son adivinanzas. Y dije, ¡pa! Pinche chiricuazo, güey. El ojo morado, sangre en el hocico. Y al otro día, mi hermana tenía que ir a la escuela, güey. Y entonces, muy inteligente, mi mamá le dice, ah, cuando la maestra te pregunte qué te pasó, le dices que estabas jugando con tu hermano y sin querer te pegó. Y yo, ah, bien verga. Pues, ¿a qué estábamos jugando, güey? ¿A que yo soy Radamés y ella la Wander? ¿O qué chingado, güey, no? Gracias.
Les digo, esta señora es un personaje particular, güey. No sé si se enteraron, pero hace poquito cayeron unos meteoritos. Se pudieron ver desde la ciudad, se enteraron de ese pedo. Íbamos muy normal, mi mamá y yo, en el carro. De repente pasan estas bolas enormes de fuego y mi mamá gritó, ¡esas madres son brujas! Y todo hubiera estado muy bien hasta ahí, si no es porque esta señora sacó unas tijeras de su bolsa, güey. ¡Para espantar a la bruja, mamón! Traía unas tijeras en su bolsa. ¿Se imaginan el momento en el que esa señora prepara sus cosas para salir de la casa, güey? Así como, ah, mi monedero, mi rímel, mi teléfono, unas tijeras para espantar a la bruja, un huevo por si hay que limpiar un chamaquito, un bolillo por si me encuentro, sí, por si alguien se espanta, ¿no? Y otro bolillo por si me encuentro un chilango. No, uno nunca sabe, güey. Uno nunca sabe, ¿no? Y les digo, es una señora especial, güey, una señora bien rara. ¿Alguien tiene un familiar aquí entre 45, 50 y cercano a la muerte? Sí, sí, sí. No se haga pendejo, ¿es usted, eh? No, güey, es que mi mamá está en una edad bien particular en la que ya se le va el pedo, se le olvidan las cosas, güey. Que de repente te dice, mijo, ¿me puedes pasar el de este que está junto a las de esas sobre los de esos? Y tú... ¿Este, ma? No, 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 mijo. El de ese que está junto a los de esos, arriba de los de esos. Y dan unas ganas de decirle, no son adivinanzas, pendeja, no son adivinanzas. ¿Sabes? Es rara esta señora, pero a pesar de todo eso, yo la quiero mucho, ¿eh? A la señora, la amo. Es el amor de mi vida esa señora. Hace poquito le enseñamos a usar palabras de la chaviza, ¿ubican? De que GPI, ¿sí? Gracias por invitar. Ah, le enseñamos a usar palabras de la chaviza y ya para todo te manda, ¿no? Tú subes una foto en el Dairy Queen, así, volteando tu helado y te manda, GPI. Malón, ¿no? De repente subes una foto a tu estado de Watts cogiendo y la señora te pone GPI. Y tú, espérate, igual y aquí no, ¿no? Pero ya, o sea, y se moderniza, ¿eh? La señora, porque el otro día compartí un meme en inglés en Facebook y me pone, contexto, please. Y yo, ¡ah, mamoncita! ¿No? Así la señora, de repente, se inventa uno si le vale verga a mi comadre, ¿eh? Se inventa, te pone así de que, GPT. Y abajo, gracias por traerme. Pero hace rato, güey, venía para acá y me mandó uno que dije, sí, te pasaste de verga, mana. Fíjense. Se los voy a leer, ¿eh? No es mamada. Dice, GPTDATTYQMLTCUCPPPBN. Y yo así como de, contexto, please. No, o sea, también tú no mames, güey. Y me manda un audio explicándome qué verga quiso decir. Se los voy a poner. No es mamada, escúchenlo, por favor. Gracias por decirle a tu tía Yuli que me trajera las cosas. Oye, cuando vengas, pasas por Pam. Buenas noches. Muchísimas gracias. Yo soy Brandon Marure. Aplausos para ustedes. Muchas gracias. Pido a mi compa Brandon. Brandon Marure. Marure, sí, señor. Oye, entonces eres de Querétaro. No, soy de la Ciudad de México. ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, vivo en Querétaro, pero llevo 6 meses acá. Me casé y me vine para acá. ¿Para León? Sí, señor. Ah, ¿y te casaste con una leonense? Sí, una leonista profesional. Órale, ¿y qué tal? Ah, fantástico, increíble. ¿Sí? ¿Y qué te hace de comer normalmente? Ah, no, no cocinamos ni verga. ¿Tú tampoco le haces de comer nada? Ah, sí, yo sí cocino. ¿Qué le cocinas a una leonense? Es que comen bien raro, güey. O sea, comen tostadas con jamón y crema, güey. Y eso es lo que ella come, entonces es como raro. Pero yo soy más de arroz y cosas más chilangas, como arroz y su huevito arriba, ¿sabes? De que cruda la yema. Increíble. A huevo, a huevo. Oye, ¿y qué estudiaste? Ingeniería en Sistemas de Control Eléctrico. Ah, cabrón. No ejerzo, güey. No, pues sí. No te preocupes. Oye, ¿y en qué laboras? Soy comediante y hago contenido toda la semana. ¿Toda la semana? O sea, ¿lunes qué haces? Los lunes normalmente grabo videos. Ok, ¿de qué videos? Hago contenido de crimen real, resumo historias de crimen real y las cuento. O sea, como... ¿que no los hay crímenes falsos? Sí, claro, güey. Así de, no se murió, no. Es choro. Es choro. O sea, ¿cómo? Sí, güey, o sea, como la mataviejita, ¿sabes? De que yo cuento la historia de que, la señora llegaba y le hacía la quebradora a unas viejitas y les ponían unos putazos, ¿sabes? Así mero. Órale. ¿Y cuál ha sido tu video más viral? ¿Qué crimen? Yo creo que el del caníbal de Atizapán, maybe. Sí, güey. ¿Cuántas reproducciones? 15.8 millones. ¡A la verga! Órale, o sea, te haces famoso con la desgracia de otros. Sí, güey, gano dinero de ¿qué eso. ¿Qué eres, Ale B, el podcast?
Oye, y entonces, ¿cómo se llama tu canal? Brandon Marure. Brandon Marure, sí. Tal cual, sí. Hay crímenes reales. Sí, en todos lados así estoy. Órale, qué perro, ¿y qué tal? ¿Se gana bien o qué? Dime tú. Oh, bueno, puta, no le puedo preguntar nada. Pinches youtubers mamones. Oye, ¿y dónde sacas tu contenido normalmente? ¿Facebook? No, normalmente lo investigo en la página de la fiscalía. Me meto a investigar y ahí veo las carpetas de investigación y ya voy como uniendo todo y notas de periódicos como que son más amarillistas y me gusta más como el sazón del chisme, ¿sabes? Órale, órale. Oye, ¿y alguna vez has hecho alguna noticia sobre la porra de León? No, güey, pero sí la de Querétaro. Ah, cool. Ah, la del Querétaro, sí. Sí, güey, que mataron unos vatos. Estuvo bien bellaco. ¿No lo viste? Unos del Atlas, ¿no? Pero ¿sí fue real o fue falso, güey? Sí se veían bien muertos, güey, o sea... Al chile sí, güey. O sea, nadie, yo estaba esperando que saliera Alan Thatcher, así que fuera Te Caché, güey. ¿Sabes de que no están? Pero no, güey. ¿Te Caché, neta? ¿Cuántos años tienes? ¿40 o qué? Alan Thatcher, Te Caché, no mames. ¿Cuántos años tienes? 24, 25, güey. 25. ¿Y a los cuántos años te casaste? Hace 6 meses. Ah, nada. Sí, güey. ¿Y aquí está tu mujer? Allá. Ay, mira ese celular que se ve ahí, es ella. Ay, yo nomás veo las chichis de fa. No veo nada, güey, así nomás. Oye, ¿y y cómo le pediste matrimonio a tu mujer? No, pues nomás le dije, ya dejo de andar de ramero, y dijo, Simón, y ya se hizo, güey. O sea, no fuiste... Pero que aquí en León son muy tradicionales, ¿no? O sea, no vas a la casa, señor, me quiero casar con tú. Ah, es que mi suegra no me quiere, güey. ¿No te quiere tu suegra? No, güey. ¿Por qué no te quiere? Pues no sé, yo no le hice nada. Yo siempre fui bien lindo y no me quiere, güey. ¿Y tu suegro? Le mando un saludo. ¿Y tu suegro? Ah, es que... ¿Cómo te explico? No hay suegro, güey. ¿No hay suegro? No, fue por cigarros. Ah, sí, fue por cigarros, güey. ¿Se apellida Salazar, tu esposa? ¿No? No, güey. Bueno, Brandon, ¿estás listo? Sí, claro. Cojito, feliz. Gracias, 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 ¿Qué? ¿Yo te desguindo? Dijo, ay. Ay, más respeto, soy papa casada, ay. El Marure viene disfrazado del hueso del que viene de perrito. Eres como si el niño de las empanadas se pusiera barba de Abraham Lincoln. Sí, 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 pero ya engargólame las copias. ¿Qué ganas de enseñarte las tablas para romperte tu madre? Estando aquí en el IMSS, Marure parece que te da las instrucciones de vacunación. El caníbal de Atizapán no se lo comió porque es puro hueso. No sabía que Peter Languila era de Querétaro. ¿A alguien más se le paró con el audio de su jefa? Sí se veía con hambre Fidel Castro de joven. ¡Qué chistoso es el cotonete! A algunos les sobra, a otros les falta. ¡El talento! Marure pesa media chichi de fa. Estás tan delgado y chiquito que pareces un alacrán de esos que uno se echa a los huevos. Cojo con su uniforme de la selección, parece Cuauhtémoc Negro. Me dio más risa el chayote. Es bien chistoso el alambrito para cerrar el pan bimbo. Dice la comedia que GPI... Un aplauso para la varilla del brasier de fa. GPI significa güeyes predominantemente indígenas.
y estás muy, muy flaco. Bien dicen que el aplauso es el alimento del artista. Un aplauso para Marure. Y de una vez pasen todos, no te vayas ya, Marure, ya quédate. El aplauso para toda la mesa de esta logia. Lalo Villar, Chaparro Salazar, Alexa Suart. Espérate, porque el chayote se quiere aventar unos chistes. Lalo, en una de esas te dejamos en Ciudad de México que conduzca el chayote, ¿eh? Vamos a hacer la ruleta de la muerte, que aquí es más probable en el estado de Guanajuato. Y sale nosotros, ¿no? Salimos nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿El nombre o el apellido? Tú el nombre y yo el apellido para retirarnos. Que pase todo el elenco, por favor. Mientras, pasa, por favor, Fa. Pasen, por favor, Emilio, el del principio y el del medio. Este pur de Patio Leonés, la verdad, estuvo muy, muy, muy divertido. Gracias por atascar el teatro. Tres horas de show. Oficialmente ya cumplimos 3 horas. Tres horas de show. Desde los principios del COVID no se veía tanta gente aquí en el IMSS. Muchísimas gracias. ¡Viva! La verdad, muchísimas gracias, León. Siempre ha sido una plaza que queremos muchísimo, muchísimo. Y pues, desafortunadamente, si estás viendo este programa, hay una gran posibilidad de que mueras si te llamas Octavio Padilla. Octavio Padilla. Pues eso es todo. Que Dios te bendiga. La de tres. Una, dos, tres. ¡Gracias, León! ¡Muchísimas gracias! ¡Este rugido es para ti! ¡Gracias, Pumba, por gruñir! ¡Cámara! ¡Somebody! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lando Ibarra y esto es Pendejos que vinieron hoy para Pur de Patos, edición León, a la verga. Ay, perdí. Vamos a buscar a la banda. El cámara está pendejo. Ya no hay nadie, güey. Es que lo que pasa es que casi no hay gente. Estamos en el seguro popular. Yo iba a pinche entrevistar enfermos, ¿no? Así, ¿qué opina de la vida, oiga? ¿Viene a divertirse al show? Pues vi, venga. Oigan, ¿cómo están? ¿Vienen al Pur de Patos hoy? Eso. Estoy aquí en León, güey, y me di cuenta que no hay nada que hacer. Está de la verga, ¿no? Disculpen. Pero está del pito, ¿no? ¿Qué opinan los leonenses? ¿Está del pito León? Machín. Pues sí, sí. En varias zonas está culero. Por ejemplo, aquí. Aquí está culero, aquí sí huele a pura medicina. Mañana tenemos show en San Luis Potosí. Nos llegó el rumor que los de San Luis dicen que los de León comen pito, güey. ¿Qué opinan de eso? ¿Le quieren dar un mensaje a ustedes a los de San Luis? Cuando está barato, conviene, güey, así, surtir un chingo y dárselos a los de San Luis, güey. ¿Cuánto está la docena de pito aquí en León? Se ve que tú sabes. ¿Quién será el más pendejo? ¿Ellos que la compran o nosotros? O nosotros que nos la metemos. ¿Cuál es el peor apodo que conocen ustedes? Por ejemplo, yo tenía un primo que le decían el Simba porque mataron a su papá. ¿Ustedes tienen alguno parecido? La hamburguesa sencilla, güey. ¿Por qué hamburguesa sencilla? Tiene papas. Oigan, esto se va a transmitir en un orfanato. Comida típica de León, Little Caesar, ¿no? ¿Qué? Aquí me caga guacamaya. Sinceramente, ¿ustedes les gusta? ¿O solo porque es de León y ahí dicen, ay, me gusta? Pues es como la verga, si está barato me lo chingo. Pues nada, disfruten. Oye, que salgas bien de tus análisis. Muchas gracias, güey. Hay un tema que me duele aquí de León. No quiero influir en su respuesta, pero las guacamayas, qué puto asco, ¿no? Sí. No, la verdad, sí. Un asco. Yo tuve un debate con mi papá sobre eso porque le dije, o sea, que somos de León, pero que la guacamaya está culera. Está culera. Y me dice, no, es que no tienes